Continuación. A primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión. Con responsabilidad. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca. De la mañana con 3 minutos, muy buenos días, excelente inicio de jornada de día viernes para todas las personas que ya se unen a nuestra señal, bienvenidos todos. Soy Silro Traslaviña, en pocos minutos se unirá ya Fabricio Vela a esta transmisión. Aquí iniciamos el noticiero A Primera Hora de Majestad Radio, que también se transmite por las siguientes frecuencias: en Pichincha 89.7, en Manabí 88.5 y Esmeraldas 97.5. Transmitimos también en simultáneo para el canal 3 del sistema TVNET en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y a partir de las 7 de la mañana estamos también a través de la señal de Majestad Televisión. Encuéntrenos en la internet a través de www.radiomajestad.com. Estamos también generando nuestra transmisión por Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio y de Primera Plana EQ, portal del que forma parte el noticiero A Primera Hora. Agradecemos también la retransmisión del canal Star en las provincias de Esmeraldas, para la zona de Same y también para Tonchihue. Saludos a los internautas de la Asociación de Comunicadores Populares de la provincia de Manabí. Reciban también un saludo de quienes hacemos este espacio de noticias, Fabricio Vela y quien les habla, Silrat Traslaviña, en la conducción de este noticiero, Wendy Barreiro en la coordinación y el manejo de las redes sociales, y Juan Pablo Constante, DJ Line, en el control máster. Para el día de hoy les vamos a presentar la siguiente agenda informativa. Vamos a abrirla por acá, un segundo por favor. Mientras tanto, pues hoy ya es viernes, último día de la semana laboral. Por favor, decirles que el coronavirus está muy, muy, muy grave, está la situación terrible, entonces por favor a cuidarnos. Para el día de hoy presentamos la siguiente agenda de invitados. Estaremos con el exalcalde de Quito, Augusto Barrera, y también asambleísta. Hablaremos hoy con él. Quito al borde del colapso, ¿cómo se encuentra la ciudad? Lo analizamos con Augusto Barrera. Además, conversaremos con Darwin Pereira, él es asambleísta electo de Pachacútic. Le preguntaremos si Pachacútic buscará la presidencia de la Asamblea Nacional, cómo lo va a hacer. También lo estaremos analizando con Darwin Pereira. Además, Daniel Simancas, epidemiólogo, con él, eres el director de investigación de la Universidad UTE. Con él estaremos hablando de por qué se están disparando los contagios de COVID-19, cuál es la situación en el país y también las diferentes medidas de prevención. También vamos a dialogar con Wilson Merino, él es el director ejecutivo de Conquito. Vamos a hablar sobre el Fondo de Emprendimiento de la Ciudad, el Fonquito 3000. ¿De qué se trata? ¿Quiénes pueden acceder? Vamos a estarlo conversando con Wilson Merino. Además, estaremos con Alfredo Sfeir, él es presidente de Shellcat. Hablaremos sobre el impulso a la pesca artesanal en Manabí y Esmeraldas, qué es lo que se va a hacer, cómo funcionará también este impulso para los pescadores artesanales. Lo vamos a dialogar con Alfredo Sfeir. 6:07 a.m, esa es nuestra agenda en este momento. Bueno, y decirles que ya en pocos minutos se va a unir a nuestra señal y vamos a saludar también con nuestro compañero Fabricio Vela, que ya se encuentra por acá en los estudios y a quien le damos paso en este momento. Vamos a saludar también ya con nuestro compañero por acá. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fabricio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Siltrad? Buenos días, amable audiencia. Ya estamos listos para comenzar con las noticias, ¿ah? Un abrazo para todos. Hoy es viernes, al fin viernes, ¿ah? Viernes 16 de abril del año 2021.
recordar a nuestra audiencia que a partir de hoy comienzan a regir una serie de medidas de restricción. Es muy importante que tomen en cuenta aquello. En nuestra opinión y claro, la información que vamos a proporcionar, vamos a revisar la situación sanitaria del Ecuador. Ayer, en las últimas 24 horas, entre miércoles y jueves, las cifras de contagios alcanzaron un nivel sin precedentes en el año que va de la pandemia. Hay que tomar nota de aquello y les voy a contar justamente esos detalles en el curso de la jornada del día de hoy. Desde las 20 horas habrá restricción a la circulación vehicular en 11 provincias del país, de acuerdo a las decisiones del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional. Hay que aclarar a la audiencia, no es toque de queda, no se trata de un toque de queda. Para que haya toque de queda tiene que haber estado de excepción y no se ha decretado estado de excepción. Eso podría ser evaluado la próxima semana, por lo cual el COE pretende dialogar con los jueces de la Corte Constitucional. El tema es complejo sin duda, pero lo que hay es una restricción a la circulación vehicular desde hoy en 11 provincias, entre ellas Pichincha, Santo Domingo también está en la lista. La circulación se restringirá a partir de las 20 horas hasta las 5 de la mañana. Igualmente la circulación en carreteras estará restringida a partir de las 20 horas, igualmente hasta las 5 de la mañana. Pendientes de aquello, a primera hora comienza de inmediato, amable audiencia, con los titulares. Siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 9 minutos, damos inicio a nuestros titulares. La sospecha de las glosas desvanecidas en la Contraloría, según las denuncias, se representarían millones de dólares en perjuicios para el Estado. Se recuerdan los casos de Odebrecht, Petroecuador y ahora No Limit. Además, la Fiscalía declara que no existe coordinación con Petroecuador. Y falleció en La Tacunga el paciente con sospecha de la variante brasileña de coronavirus. Además, el gremio pide confinamiento no menor a 10 días para controlar la situación sanitaria por la pandemia del COVID-19. Y la Asamblea Nacional no logró censurar al ministro de Trabajo. Además, el bloque correísta del Consejo Metropolitano de Quito también toma distancias del alcalde Jorge Yunda. 6 de la mañana con 10 minutos en A Primera Hora. Seis de la mañana con 10 minutos. Comenzamos con el desarrollo de la información. La sospecha de las glosas desvanecidas en la Contraloría, según denuncias, representarían millones de dólares en perjuicio para el Estado. Se recuerdan los casos de Odebrecht, Petroecuador y ahora No Limit. Información de Diario Expreso. La detención del contralor subrogante Pablo Celi y otras 8 personas por posible delincuencia organizada revivió las denuncias en contra de su antecesor Carlos Polit sobre el desvanecimiento de glosas para Odebrecht. La beneficiada con Celi ahora habría sido No Limit, empresa a la que se habrían desvanecido glosas por alrededor de 13 millones de dólares. Para ese efecto se le habrían exigido 4 millones. Al menos ese fue uno de los argumentos que sostuvo la Fiscalía en la formulación de cargos por posible delincuencia organizada en contra de Celi y otros. Pero en la administración de Celi no es la única denuncia. En junio de 2019 se le acusó por el desvanecimiento de una glosa de 111.9 millones impuesta en septiembre de 2018 por su administración en contra de una operadora móvil. Lo denunció el portal Periodismo de Investigación. En diciembre de 2019, Celi aseguró a Diario Expreso que en ese caso se cumplieron los procesos legales. Decía que es muy equívoco presentar el resultado del cumplimiento con la ley y del debido proceso por parte de la Contraloría como si fuese una decisión arbitraria del Contralor para favorecer a alguien. Fernando Villavicencio calcula que las glosas desvanecidas en los casos Sinohidro y Petroecuador alcanzarían unos 600 millones de dólares, pero destaca que lo que confirma el desvanecimiento de glosas para Odebrecht y la operadora móvil es que una estructura criminal opera no solo en la Contraloría, sino coludida con la mano del Poder Ejecutivo.
Explica, por ejemplo, que tras el desvanecimiento de las glosas para Odebrecht registrado en la administración de Carlos Polit, había existido un acuerdo político con Rafael Correa y del procurador de ese entonces para resolver un conflicto jurídico-económico con Odebrecht. Dice que luego del desvanecimiento se firma el acuerdo con la empresa y pudo regresar al país, y sería el mismo caso de la operadora móvil. Villavicencio recuerda además que en 2016 se desvaneció una glosa por 39 millones de dólares por la preventa petrolera. Mencionó también una de 8 millones en el caso Glencore y otra de 70 millones en el caso Gas del Golfo. Para el ex contralor Marcelo Merlo, viendo la lista de sospechosos, lo que da pena es que la academia sea parte de la corrupción. Para él eso es peligrosísimo. Justifica que un gran médico, ingeniero o economista, uno que es vocero y descubren que ha sido corrupto, ya entra en duda en los consejos y también en las opiniones que emite. Pedro Celi, respaldado por el Consejo de Participación Transitoria, no es el único subrogante que ha durado tanto tiempo. Entre 2003 y 2007, Genaro Peña estuvo de subrogante en la Contraloría. Quedó en el cargo cuando Alfredo Corral cumplió su periodo. La falta de acuerdos en el entonces Congreso hizo la subrogación se extendiera por 4 años más. A Peña le sucedió Carlos Polit, quien a su salida estaba por cumplir 10 años y un tercer periodo. Hoy tiene una sentencia por concusión y es prófugo de la justicia. A Celi le subroga Valentina Zárate, que era subcontralora. 6:14, información de Diario Expreso en la primera hora. Continuamos con más noticias. La Fiscalía aclara que no existe coordinación con Petroecuador. La Fiscalía General del Estado aclaró que no existe coordinación con autoridades o funcionarios de Petroecuador en casos de corrupción. La Fiscalía informó a la opinión pública que no se ha establecido ningún tipo de coordinación con autoridades y o funcionarios de la estatal petrolera, así lo indica el organismo en un comunicado. La Fiscalía desarrolla su trabajo técnico-jurídico con absoluta autonomía dentro de sus atribuciones constitucionales y legales. En la investigación procesal y procesal penal, y no requiere coordinar acciones con otras instituciones que fuera del eje de justicia, menos aún si varias de sus principales autoridades son objeto de instrucción fiscal por presuntos delitos. 6:15, información de la revista Vistazo en la primera hora. A primera hora. Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com. 6:15, continuamos con más noticias. Fallece en La Tacunga paciente con sospecha de variante brasileña del coronavirus. Información del portal tuvoz.tv. Un hombre de 31 años falleció este jueves 15 de abril en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de La Tacunga. La variante de la cepa brasileña P1 habría sido el motivo. El paciente ingresó a la UCI el miércoles 14 de abril por una infección de SARS-CoV-2 y presentó una evolución atípica y un cuadro incierto, así lo informó la doctora Noemí Álvarez, epidemióloga del hospital. En un mensaje que envió a la dirección médica de la Casa de Salud, Álvarez comunicó la sospecha de la presencia de la cepa brasileña e informó que el paciente no tenía antecedentes de importancia que pudieran agravar su estado. De su lado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social confirmó que el paciente presentó un cuadro agresivo de COVID-19 y dijo que al momento se encuentran a la espera de los resultados para determinar si se trata de una variante del virus diferente a la que se ha venido tratando durante el último tiempo. Hasta el momento, el Ministerio de Salud confirmó un único caso de la variante brasileña del coronavirus. Se trata de un paciente de 50 años que actualmente es atendido en Loja. Para este caso, las autoridades sanitarias se realizaron un cerco epidemiológico de 100 personas que habrían estado en contacto con el portador del virus. No obstante, se informó que es muy difícil cercar a todas las personas con las que tuvo contacto, pues el hombre asistió a una boda en el mes de marzo y continuó con sus actividades sociales con regularidad. Información del portal tuvoz.tv en la primera hora. 6:17, diario El Universo. Gremio pide confinamiento no menor a 10 días para controlar la situación sanitaria por la pandemia.
El Colegio de Médicos de Pichincha envió un documento al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. El Colegio de Médicos de Pichincha solicitó al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional que recomiende al presidente Lenín Moreno un confinamiento focalizado por un tiempo no menor a 10 días. El argumento del gremio es que con el aumento sostenido de casos de coronavirus en la provincia y en el país, las unidades de cuidados intensivos se encuentran saturadas en su totalidad, a lo que se une la falta de camas para hospitalización. En un documento dirigido al presidente del COE Nacional, Juan Zapata, el Colegio de Médicos de Pichincha, presidido por Víctor Álvarez, mencionó que el confinamiento ayudará a que el sistema sanitario pueda recuperarse y controlar la situación por la emergencia sanitaria. Mientras que la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador se unió también al pedido del COE Nacional de que haya medidas de excepción y también restricción de derechos por el avance del coronavirus. En tanto que, de acuerdo a la Secretaría de Salud del municipio de Quito, hay 119 personas en lista de espera en la capital por una cama en una unidad de cuidados intensivos para tratar el COVID-19. 6:18 a.m, información de diario El Universo en la primera hora. Revisamos información política, 6:19 a.m. La Asamblea Nacional no logra censurar al ministro de Trabajo, información del diario digital Primicias. El ministro Andrés Siche fue señalado de incumplimiento de funciones por tres causales. Su censura y destitución obtuvo apenas 45 votos a favor, pero se necesitaban 70. El Pleno de la Asamblea Nacional no aprobó la censura y destitución del ministro de Trabajo, Andrés Siche, tras un proceso de juicio político. Tras más de 6 horas de sesión, los votos no alcanzaron para separar a Siche de su cargo. La moción de censura y destitución solo alcanzó 45 votos a favor, pertenecientes a la bancada de la Revolución Ciudadana y algunos independientes. La mayoría de Sociedad Cristiana y miembros de CREO se abstuvieron en la votación. El ministro fue acusado de incumplimiento de funciones por las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, ambas de Revolución Ciudadana. Se le acusó por tres causales: haber realizado una interpretación de la ley humanitaria a través de un acuerdo ministerial, la negativa a entregar información sobre su gestión al Observatorio Ciudadano de Discapacidad y la falta de revisión anual del salario básico a finales de 2020. Siche asumió el cargo en julio de 2020 en medio de la crisis económica y laboral derivada del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Actualmente está a cargo de la transición al nuevo gobierno. 6:20 a.m, información del diario digital Primicias en A Primera Hora. Y cerramos este bloque de noticias con información de diario El Comercio. El bloque correísta del Consejo Metropolitano de Quito también toma distancias del alcalde Jorge Yunda. La situación del alcalde de Quito en el Consejo Metropolitano volverá a discusión luego de la repetida clausura de la sesión del martes 13 de abril, que terminó en acusaciones y gritos. Este jueves también se realizó una nueva y la continuación de la diligencia. Transcurrieron 3 semanas desde que el interior del cuerpo edílico se escuchaban voces que pedían que Yunda renuncie. La situación política del burgomaestre se complicó después de la filtración de chats atribuidos al celular de su hijo Sebastián. Actualmente, los representantes de los movimientos presentes en el Consejo, Compromiso Social del Correísmo, Unión Ecuatoriana, movimiento que auspició a Yunda, y la Izquierda Democrática, Creo y Concertación, tienen definida su posición. 6:21 a.m, información de diario El Comercio en A Primera Hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión.
Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Silrad con la lectura de noticias. Luego volvemos con una revisión de lo más importante generado en las últimas horas o en los últimos minutos en redes sociales. Sobre todo la actualidad internacional, que evidentemente genera mucha dinámica hasta ahora en el amanecer en nuestro país. Saludos a quienes ya se unen a nuestra transmisión digital. No se olviden que estamos tanto en Facebook Live cuanto en el canal de YouTube de Majestad Radio. Ustedes tienen estas dos posibilidades para que nos puedan mirar y escuchar a través de estas plataformas digitales, tanto en YouTube cuanto en Facebook Live de Majestad Radio. Igualmente, si no nos quieren ver, si nos quieren escuchar, ustedes pueden seguirnos a través de 89.7 FM Estéreo Pichincha, 88.5 Manabí, 97.5 en Esmeraldas. En Santo Domingo de los Áchilas, a esta hora nos pueden sintonizar en el canal 3 del sistema TVNET y estamos en www.radiomajestad.com. Un abrazo a la distancia, quienes evidentemente ya están conectados con nosotros muy temprano en la mañana. A ver, algunas cosas para comentar en el cierre de la semana. Primero, gracias Daniela por la alerta para que no tengamos memoria corta. Siempre yo les he dicho, hagamos ejercicio siempre de memoria histórica. Como decían en las radios hace años, recordar es volver a vivir. Cuando te ponía música del recuerdo, ¿no? Bueno, aplica para todo. Recordar es volver a vivir. Hace exactamente 5 años, hoy es viernes 16 de abril, hace 5 años fue sábado 16 de abril, hacia las cerca de las 7 de la noche, el país vivió uno de sus momentos más duros, más trágicos, un violento terremoto que destruyó varias ciudades de la provincia de Manabí, cuyo epicentro se concentró en el cantón Pedernales. Y destruyó el sur de la provincia de Esmeraldas. Por cierto, allá tenemos audiencia a través de la retransmisión que generosamente hace a este espacio Canal Star, que llega a Sami Tonchihue. Tonchihue fue afectado, ¿no? Como Chamanga, fueron afectados en el sur de la provincia de Esmeraldas. Manabí, evidentemente, afectado. Yo fui a Puerto Viejo un año después, me parece, un año y medio después. Tuve una invitación para una charla en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Yo les he contado a varios de ustedes que tengo raíces portovejenses, raíces manabitas. Viví un par de años en mi niñez, en la transición de mi niñez a mi adolescencia. Cuando terminé el colegio, cuando terminé la escuela iba a empezar el colegio, vivía yo en la ciudad de Puerto Viejo y me resultó irreconocible, ¿no? Irreconocible, la calle Pedro Gual, que es la calle tal vez de mayor movimiento comercial, la calle principal de la ciudad de Puerto Viejo, con mucha dinamia. Ahí había un edificio, que era el edificio del Gato, tan conocido, ¿no? Para quienes nos están escuchando allá en Puerto Viejo. Yo no reconocí Puerto Viejo cuando fui. No lo reconocí. Destruido totalmente Puerto Viejo. Evidentemente ya había comenzado el proceso de reconstrucción, que fue paulatino, que fue lento. Manta también la zona de Tarqui, ¿no? La zona de Tarqui destruida, el aeropuerto, el hoy Alfaro de Manta destruido. No tuve la oportunidad de, y tal vez esa es una de las cosas que más extrañé justamente del ejercicio de la reportería. Ya no era reportero en 2016, pero claro, digamos, uno como periodista, como reportero, uno vive intensamente estas coberturas. Me hubiese encantado, por ejemplo, recorrer la zona de la provincia de Manabí, hacer reportajes en Pedernales, en Bahía de Caraques, que evidentemente fueron ciudades muy, muy afectadas, ¿eh? Muy afectadas por el terremoto. Esto pasó hace 5 años. Manabí se logró levantar, el sur de Esmeralda se logró levantar. Yo quiero saludar a los manabitas. De verdad, es una provincia que quiero mucho, es mi segunda provincia. Yo soy ambateñísimo, nací en Ambato, mi tierra, pero he vivido en Puerto Viejo. Mi madre es portovejense, es una ciudad que quiero mucho. Además, el manabita se caracteriza por ese espectacular don de gentes que tiene, ¿no? Por ser un ecuatoriano pujante, un ecuatoriano que pese a la adversidad no deja de bromear, que está allí. Quiero saludar a los manabitas, quiero saludar a los esmeraldeños.
5 años después de esa terrible tragedia que vivieron y que tal vez se convirtió, al menos en el inicio, en uno de los poquísimos episodios que tiene la República de unidad y de solidaridad. Qué pena, ¿no? Que en este país no tengamos como regla la solidaridad y la solidaridad, la generosidad, la empatía, la unidad. No es una regla, termina siendo una excepción. Y claro, el inicio, las primeras semanas, después del terremoto hubo muestras de unidad y de solidaridad. Las hubo. Después, obviamente, otra vez volvimos a hacer lo que somos siempre, ¿no? Otra vez. Jorge Andrade Cuenca, les saludo, me dice, soy de Pedernales, soy 5 años del terremoto que nos marcó la vida. Enrique Rodolfo Palacios nos dice, Calceta, la sin par, fue destruida, pero no dieron cobertura importante a los medios. Marianita Santander nos dice que cumple 17 de abril, no hubo cumpleaños. Bueno, mañana está de cumpleaños, Marianita, le envío un abrazo. Pero no celebró el cumpleaños, ¿no? El 17 de abril. Este es un evento que no podemos olvidar, ¿eh? No podemos olvidar ese evento que sufrió la provincia de Manabí. No lo olvidemos. Y Manabí a seguirse levantando. Ustedes los manabitas tienen esa característica. A seguirse levantando. A los habitantes del sur de la provincia de Esmeraldas, a seguirse levantando. A seguir trabajando con fuerza. A quienes nos sintonizan en Manta, por ejemplo, también tuve la oportunidad de estar por allá en algún momento en el post-terremoto, la zona de Tarqui totalmente destruida, tuvieron que levantar un nuevo Tarqui, ¿no? El nuevo Tarqui. Pero el Tarqui, como yo lo conocí hace años, desapareció. Desapareció. Así que mi abrazo para los manabitas. Mi abrazo para los portovejenses, para los mantenses, para los caraqueños, los de Bahía de Caraques, para la gente de Pedernales, para la gente de Cojimíes. Acá que nos dicen, Jeremías Moreira, usted es manabita, por el apellido le saco que es manabita. Jeremías nos da cuenta justamente de cómo Manabí se levantó, ¿no? De cómo Manabí se levantó. Bueno, no podemos olvidar, y tampoco podemos olvidar el manejo de los recursos, ¿no? Como dice Byron, hay que seguir auditando ese manejo de los recursos y que esos recursos iban para la reconstrucción, hayan servido para la reconstrucción. El manabita no puede olvidar justamente y no puede dejar de lado la auditoría de los recursos. Muy bien, 5 años después del terremoto es una fecha trágica que hay que recordar, que hay que recordar. Muy bien. De la tragedia del 2016, pasemos a la tragedia del 2021. Tragedia que comenzó en 2020 y que sigue en 2021, un año después. Ayer pasó de agache una cifra que es realmente espeluznante. Pues pasó de agache. O sea, para mí esta debió ser la cifra con la que todos los noticieros abran, con la que todos los periódicos la resalten para que se entienda la magnitud de lo que estamos viviendo. Es una cifra espeluznante. Espeluznante. Ecuador entre miércoles y jueves, en 24 horas, registró el número más alto de contagios en un día en lo que va de la emergencia sanitaria desde aquel 29 de febrero que apareció la paciente cero, la supuesta paciente cero, porque hay presunciones de que ya hubo contagios previos, pero lo que oficialmente se conoce es justamente la aparición de la paciente cero. Ese sábado 29 de febrero del año 2020. Y la declaratoria del estado de excepción el lunes 16 de marzo del 2020. 4.892 contagios en 24 horas. Amable audiencia, no es un chiste.
4,892 contagios entre miércoles y jueves, y ojo, según la estadística oficial, que no es necesariamente la estadística real, y esto hemos conversado con ustedes en innumerables ocasiones. Está claro que hay un subregistro, está claro que las cifras de infografía que todos los días, a la hora que quieren, que no tienen una costumbre ni una hora exacta, a la hora que quieren, los señores del Ministerio de Salud le distribuyen a los medios de comunicación. Ya hubo un tiempo en el cual medio respetaban el horario. Presentaban a las 11 de la mañana y luego en la tarde presentaban a las 5 de la tarde otra infografía. Eran dos al inicio. Después la redujeron a una diaria, para ver la evolución de casos, supuestamente a las 11 de la mañana, y después ya empezaron a entregar a la hora que quieren. Unas veces se entregan a las 11, otra a las 2, otra a la 1, otra a las 2, otra no entregan. Esa infografía es, digamos, la única herramienta de la que disponemos los medios de comunicación y los analistas, los especialistas, para hacer el análisis correspondiente. Es la única herramienta. La única herramienta. Y aquí Tamara me hace una pregunta totalmente pertinente. Si esta cifra que acabo de señalar, de 4,892 contagios en 24 horas, ¿tendrá algo que ver con las aglomeraciones de campaña y cierres de campaña de los candidatos presidenciales que ocurrió hace exactamente una semana? El jueves de la semana pasada. Ambas candidaturas finalistas no respetaron durante las últimas semanas de sus campañas, no respetaron las recomendaciones del COE Nacional, ambas candidaturas. No es que la una lo hizo más que la una lo hizo menos que la otra, no. Hay fotografías en las redes sociales de las campañas de ambas candidaturas en donde no se respetó el aislamiento y no se respetó el distanciamiento. Distanciamiento sobre todo, no aislamiento, el distanciamiento. No se respetó. No hubo distanciamiento en ambos casos. Yo sí le compro esta duda que plantea Tamara sobre si tal vez pudo haber tenido incidencia, porque ha transcurrido 7 días, tiempo suficiente para que haya gente que seguramente se contagió. Me decía ayer sobre este tema justamente el tuitero Carlos Oporto, que es el que de alguna forma, el único que nos ayuda a entender el manejo de las cifras, no con el Ministerio de Salud, que coge, publica el mapa ahí y uno tiene que estar interpretando. Y no hace no desmenuza el contenido del mapa y de la infografía que nos pasa. Yo le preguntaba ayer a Carlos, quedándome obviamente sorprendido porque me pareció que la cifra es espeluznante. Estos 4,892 contagios más en solo 24 horas, si es la cifra más alta desde que inició la pandemia. Carlos me explicaba ayer, desde que hay pruebas PCR, sí. A inicios de la pandemia casi no se hacían pruebas, por lo que no hubo el registro de la ola exponencial de la costa. Miren ustedes, de cómo el manejo de esta emergencia fue desastroso desde el inicio. Al inicio no teníamos la posibilidad de establecer pruebas diagnósticas para el COVID-19, y me refiero a las pruebas PCR, porque las pruebas rápidas no sirven, eso no sirve. Esas pruebas que al principio nos hacíamos, que eran como las pruebas de embarazo, no sirven, eso le da falsos negativos. La prueba PEPA es la PCR, esa es la prueba PEPA. ¿Ah? Entonces Carlos nos dice que con la prueba PCR sí es la cifra más alta, pero claro, no se puede hacer una comparación con la primera ola de contagios en la costa. Decía 4,892. Hay una estadística que igualmente Carlos la publicó en su cuenta Twitter a propósito de la consulta que yo le hacía y la respuesta que él me hace. ¿Qué corresponde? Quiero ver la fecha exacta. ¿Qué corresponde al 2 de mayo del 2020? 2 de mayo del 2020, más menos. 4,545 contagios. 4,545 contagios al 2 de mayo del 2020. Ojo, estábamos viviendo el pico más alto de la pandemia. Marzo, abril,
que fue la crisis terrible sanitaria en Guayaquil con los cadáveres, que el presidente de la República le echó la culpa a la gente. Y llegamos a esta fecha, que es 2 de mayo, con 4,545. Tenemos otro pico alto de 3,942, que corresponde, me parece que al 16 o 23 de enero de este año. Ahí volvimos a tener. Si hay un, es un gráfico interesante, ¿no? Y hoy tenemos 4,892, no tiene precedentes. Como digo, esta cifra, como que ha pasado de agache. Como que ha pasado de agache. La cifra más alta de contagios en lo que va de la pandemia. La cifra más alta de contagios en lo que va de la pandemia. La de las últimas 24 horas. 4,892. 89 fallecidos registrados oficialmente en la estadística del Ministerio de Salud entre miércoles y jueves. A ver si nos agarramos y entendemos. Amigos de Pichincha, amigos de Quito, 1,869 contagios más en Pichincha entre miércoles y jueves. 1,869 contagios más. En Guayas 662, en Manabí 280, en Loja 268, en Azuay 202, estoy hablando de más, ¿ya? En Loja, que está en emergencia, en 24 horas 268 contagios más. En Azuay 202, en Imbabura 173, en El Oro 156 más. En Los Ríos, 143. En Santo Domingo, atención Santo Domingo, 142 casos más entre miércoles y jueves. En Morona, Santiago, 123. En Cotopaxi, 111. En Esmeralda, 100. En Tungurahua, 87. En Chimborazo, 85. En Cañar, 76 casos más. Más. Llegamos a 1,215,898 pruebas diagnósticas de PCR para la detección del coronavirus en una población de 17 millones de habitantes. Aquí en un año no se entendió que había que masificar las pruebas diagnósticas. No, no se entendió eso. No se entendió. Había que masificar las pruebas diagnósticas. Había que hacerlo. En el Ecuador no se entendió eso. Las autoridades no comprendieron eso. Termina siendo una cifra absolutamente pequeña frente al tamaño de la población, porque digo, si estamos hablando de 1,215,898 pruebas PCR, no creo que correspondan a 1,215,898 personas. No creo. No creo que correspondan a eso. Porque hay gente que se ha hecho más de una vez pruebas, pues. Yo me he hecho 4 o 5 PCRs, por ejemplo. Yo. Sí, 5 PCRs me he hecho. Me he hecho 5 PCRs, me he hecho 3 cuantitativas, una rápida, una de antígenos. ¿Cuántas personas han hecho varias pruebas PCR a lo largo del último año? De todo el año de la emergencia sanitaria. Entonces esta cifra no necesariamente corresponde a que 1,215,898 ecuatorianos hicieron las pruebas. Es una cifra totalmente tangencial. Totalmente tangencial. ¿Qué más tenemos? 20 hospitalizaciones más en 24 horas, 601 personas ocupando camas de COVID. Ya vamos a hablar de eso y gracias el dato a Carlos Páez que me lo pasó. Miren ustedes este dato, por el amor de Dios, entendamos lo que está pasando. No es un chiste. Hay gente que cree todavía que el coronavirus es un invento. Hay gente que dice, no, yo no me voy a contagiar, pues. Y ando sin mascarilla, juego pelota y hago lo que yo quiero, me voy a fiestas, me pego los tragos con mis panas y no pasa nada. No es un chiste. En la costa aumentó el número de casos de un día para otro, de miércoles a jueves, en 722. 722 casos diarios en la costa, aumento. En la sierra, 950 casos diarios en aumento. En el oriente, 100 casos. Exceso de fallecidos aumentó 181 diarios.
hospitalizados aumentó 1,696 activos. Es el promedio de los últimos 14 días. Que son las cifras que nos proporciona justamente Carlos Oporto, quien espero, me parece que voy a tener una entrevista con él el día lunes para ir desmenuzando estas cifras. El aumento de fallecidos reportados por el Ministerio de Salud Pública, 22 más en 24 horas en Manabí, 19 en Pichincha, 2 en Imbabura, 2 en Loja, 9 en Santo Domingo, 5 en El Oro, 2 en Guayas, 2 en Morona Santiago, 2 en Zamora Chinchipe, 1 en Azuay, 1 en Esmeraldas, 1 en Los Ríos, 1 en Sucumbíos. Esas son las cifras de terror que tenemos de las últimas 24 horas. Y gracias a este dato que me pasa Carlos Páez, la Secretaría de Salud, a través de su titular, la doctora Jimena Barca, recordó que existen 119 personas en espera de una cama UCI. Ayer también el colega Juan Pablo Ruiz nos había pasado ese dato de cuántas personas están en espera. Centenar. 119 personas. El número más alto en lo que va de la pandemia, y recalcó que esas personas tienen altas probabilidades de fallecer al no disponer de atención que su delicada situación requiere. Y ayer les relaté con todo el dolor y con toda la pena lo que le pasó al querido Jorge Suárez Moreno, locutor de radio. Jorge termina falleciendo porque no logró encontrar una cama de UCI. Esto lo conversamos el día de ayer. No lo logró. Y cuando se trató de conseguir en hospitales privados, que esto también quiero contarles, estoy sorprendido de que haya gente que justifique, porque aquí hay gente que por dar la contraria, le parece normal y justo que un hospital privado pida $40,000 de garantía a la familia de un paciente que se está debatiendo entre la vida y la muerte para poderlo atender. Hay gente que termina justificando eso. Ayer, por ejemplo, en un tuit que yo colgué en la tarde hablando sobre la indolencia. Porque a mí en lo personal me parece indolente que le pidan $40,000 o $20,000 de garantía. No sé qué piensan ustedes. Hay gente que dice, ¿y luego las clínicas cómo sobreviven? O hay gente que no entiende la naturaleza de un comentario. Yo no he dicho que aquí se ha privatizado la salud. Pero hay gente que quiere privatizar la salud, pues. No estoy mintiendo. Hay gente que cree que solamente lo privado funciona bien y que todo debe ser privado. Que odia, detesta todo lo que sea público. Hay gente que piensa que todo lo que viene del sector público es ineficiente. Sin entender que debe haber un funcionamiento de lo público y debe haber una coexistencia con el sector privado. Por supuesto. Que haya clínicas privadas, claro, tiene que haber. Que haya hospitales privados, por supuesto. Pero el punto que yo planteé ayer es que en medio de la emergencia sanitaria, lo lógico era que el Estado central, representado en el presidente de la República, que no demostró liderazgo a lo largo de su gobierno, pero sobre todo en el contexto de la pandemia, cuando el país más lo necesitaba, genere una alianza con el sector privado para poder atender a la gente que se está muriendo. Porque no es que se tiene en el bolsillo $40,000 o $20,000 para poder pagar una garantía, ni haciendo una colecta. Ni haciendo una colecta se logra reunir esa cantidad de plata. Hay gente que no entiende, hay gente que justifica. Aquí nadie ha dicho que las clínicas no cobren. Nadie ha dicho que los hospitales privados no cobren. Yo lo que creo es que una cosa es que cobren y otra cosa es que pidan una garantía de $40,000 o que cobren $3,200 o $3,500 diarios por una atención en una unidad de cuidados intensivos. Es lo que he planteado. Lamentablemente a veces hay gente que por el odio, ya porque detestan lo público, dice cualquier cosa. Esa es la situación que estamos viviendo hoy a nivel sanitario. Frente a eso, querida audiencia, aquí hay algunas cosas que hay que comentar. Primero, empecemos por nosotros. De verdad, empecemos por nosotros. Perdón que hable en primera persona. Créanme, yo me he roto la cabeza
Me he roto la cabeza y no sé en qué momento me contagié. Yo les relaté mi caso. Yo el domingo 7 de marzo, en la tarde, después de la ciclada de la mañana, que ciclé sin ningún problema, empecé a sentir los síntomas. El miércoles 10 de marzo me hice la prueba PCR y di positivo para COVID y me aislé. Yo no tengo idea dónde me contagié ni cómo me contagié. Porque siempre ando con mascarilla, siempre ando en el bolsillo. Vean ustedes aquí en mi bolsillo. Siempre ando con esto. Siempre con este frasquito. Metido en el bolsillo. Ando con la mascarilla. Trato de respetar el distanciamiento. Cuando estoy en un centro comercial es fastidioso que a veces uno está en una escalera eléctrica y la gente se le pega. O sea, uno ya no quiere que se le peguen. O es fastidioso cuando uno va al supermercado y pese a que hay unas flechas enormes que le dicen por dónde tiene que transitar, la gente le vale un pepino. Y hay gente que coge y el cochecito y camina por donde quiere. Toca llamar la atención, pues. Así se pongan bravos, toca decirles. Pero yo no sé dónde me contagié. No lo sé, no tengo idea. No tengo idea. Tratando de pensar qué pasó. Yo me pongo a pensar justamente que uno se puede contagiar en cualquier lado. En el mínimo descuido, es obvio que tengo que haberme descuidado. Y me contagié. Felizmente me tocó una cepa no tan agresiva. Que no contagié a nadie de mi entorno. Y que no tuve problemas de oxigenación en los 15 días, más de 2 semanas que estuve aislado. Que yo me siento bendecido por eso. Que no es el caso de otras personas. ¿Por qué les traigo a colación esto? Porque tenemos que cuidarnos y tenemos que extremar las medidas de bioseguridad y bioprotección. No podemos relajarnos. Perdón, puede parecer cliché, repetitivo, todo lo que ustedes quieran, pero es así. Yo les acabo de enseñar las cifras. Si hemos llegado a la cifra de contagios más altos, a la cifra más alta de contagios, en lo que va de la pandemia, en un día, por Dios, recapitulemos el no te relajes. Que puede ser cansón, repetitivo, frase cliché, todo lo que ustedes quieran, no te relajes. Si yo les estoy citando que yo no me relajé, yo no sé en qué momento me contagié, pero está claro que hubo un descuido para que me haya contagiado. Imagínense ustedes a gente que, pese a eso, está jugando fútbol en la Cardenal de la Torre en el sur. Y yo los he visto. Yo he visto gente jugando fútbol en la Cardenal de la Torre. Gente ahí patinando, gente jugando básquet y fútbol al lado de la tribuna del sur. Yo los he visto. Los domingos que he estado en el ciclopaseo, yo he visto a gente jugando fútbol ahí y básquet. Gente patinando y todo lo demás sin distanciamiento. Entonces, está claro que hay una crítica, ¿no?, a la actitud que tenemos muchas veces los ciudadanos. Estamos demasiado relajados. Si hablamos de que la intendenta de policía organiza operativos para encontrar a 200 gentes metidas en una vivienda de San Roque, pegándose los tragos, sin ningún tipo de distanciamiento, está claro que hay gente que cree que esto es un chiste. Termina siendo un chiste. Y no entienden que en este momento no hay camas en las unidades de cuidados intensivos. No hay. Así que empecemos por nosotros. Empecemos por nosotros. Mira lo que dice Cris de Moreno. Por Dios, ya hay gente que pasa su farra en transmisión en vivo en Facebook o en Instagram. Pero pasan la farra ahí bailando. ¿Cómo nos enteramos del festejo ahí de la graduación de un colegio de Guayaquil en un hotel de lujo de Guayaquil, pues? Porque estaban grabando y bailando. ¿Se acuerdan? O sea, ni siquiera cuidan las formas, ¿no? Están farreando y ni siquiera cuidan las formas. Primerito nosotros. Depende de nosotros. Que no nos relajemos, que no nos descuidemos, que sigamos con la mascarilla, que mantengamos el distanciamiento, que utilicemos el alcohol, el lavado de manos constante. Primero depende de nosotros. Que entendamos que no podemos hacer deportes colectivos. Sí los deportes individuales, que a uno le permiten aislarse. Pero no los deportes colectivos. No el fútbol, no el básquet. Ya habrá oportunidad algún día.
Ya dejemos que pase. Ya estamos abril. Ya estamos abril. Ya estamos terminando. Ya terminamos la primera quincena de abril. Calma. Siempre he dicho, me muero por jugar fútbol, pero no lo voy a hacer hasta que no tenga una certeza de qué ha pasado esto. Calma. Dejemos que pase eso. Primero nosotros, después las autoridades. Aquí yo voy a hacer un respetuoso llamado de atención a la municipalidad y particularmente al alcalde Yunda. La sesión del consejo del pasado martes en el mercado de Chiriyacu, ¿dónde estaban las medidas de bioprotección y de bioseguridad, señor alcalde? Autoridades del Consejo Metropolitano. Había que ver nomás las imágenes en las redes sociales y en los canales de televisión. Las autoridades. También me llama la atención, tomando en cuenta que el alcalde es médico y el alcalde está al frente del COE cantonal. ¡Sesionen en el consejo! ¡Sesionen en el consejo! O sesionen en el salón de la ciudad, que está ahí en el subsuelo del municipio, que es más amplio. Si necesitan tener mayor distancia, pero no se vayan a sesionar en un mercado. Dejen de lado las razones políticas y vamos a las razones prácticas, a la parte sanitaria. Cuidado con los eventos masivos. Está claro que las campañas de los candidatos presidenciales no entendieron el mensaje. Y les importó poco. De los dos candidatos. De los dos. No entendieron. No entendieron. No comprendieron el mensaje. Entonces depende también de las autoridades. Primerito los ciudadanos, luego las autoridades. ¿Saben por qué? Les insisto. No hay espacio en los hospitales, en las clínicas y en los hospitales privados, los valores son prohibitivos, es imposible hacerse atender de esta manera. Habemos personas, me incluyo, que hacemos un esfuerzo y pagamos mensualmente un seguro privado de salud. Todo el mundo tiene esa posibilidad. Créame, yo hago un esfuerzo tremendo, como seguramente muchos de ustedes, de pagar un seguro privado. Y la gente que no tiene, que es la mayoría de ciudadanos, no son ni afiliados al seguro social ni tienen un seguro privado. Pues vamos. A ver si nos ponemos serios en esto, ¿no? A ver si nos ponemos serios en esto. Y lo otro, que también me parece un chiste, en este mismo contexto. La última resolución del COE Nacional. Quiero recordarles, permítanme abrir un paréntesis, pero está dentro del contexto. Desde esta noche, y no es toque de queda, que les explicaba hace minutos, no es toque de queda. Para que decreten el toque de queda tiene que haber un estado de excepción. El gobierno no sabe cómo decretar un estado de excepción, porque me parece que el equipo jurídico de la presidencia ni siquiera lee las sentencias de la Corte Constitucional. Como yo dije la semana pasada, hace dos semanas, parece que no hay un abogado que entienda o que interprete las sentencias de la Corte Constitucional para que sepan cómo deben generar un decreto ejecutivo que establezca el estado de excepción. ¿El presidente puede hacerlo? Sí, no ha perdido esa capacidad. Y lo que hacen es convocar la próxima semana a los jueces de la Corte para explicarles, por Dios, autorícennos el estado de excepción. ¡Háganlo bien! Entonces, no hay estado de excepción y por ende no es toque de queda. Pero lo que aplica desde esta noche es una restricción a la circulación de vehículos particulares desde las 20 horas, 8 de la noche, 20 horas, hasta las 5 de la mañana. Durante los viernes, sábados y domingos a nivel nacional a partir de hoy hasta el 2 de mayo. Viernes, sábados y domingos a nivel nacional. Restricción a la circulación desde las 8 de la noche, con las excepciones del caso. Ojo con eso, ¿ah? Eso aplica en las 11 provincias en donde se está enfrentando esta situación tan compleja. Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Zamora, Chinchipe y Santa Elena. Desde las 20 horas, hoy viernes, mañana sábado y el domingo, restricción a la circulación desde las 8 de la noche. Me imagino que en el caso de Quito el lunes volveremos a la restricción desde las 10 de la noche como está vigente. Y en el caso de Quito les recuerdo, les informo que se mantiene la vigencia del plan Hoy No Circula. Eso no ha variado y no va a variar.
Pues les decía, pues, el punto 8 de la resolución del COE, pues que es de llorar, perdónenme, es de llorar. Disponer al Ministerio de Salud Pública revise y regule los techos de los precios de las pruebas diagnósticas para COVID-19 en laboratorios privados a nivel nacional. Recién se dan cuenta que hay que revisar y que hay que publicar y que hay que establecer techos para las pruebas diagnósticas de laboratorio. Recién. Por cierto, esta resolución se emitió hace 2 días. Yo sí quisiera saber, y lo hago públicamente, planteo públicamente esta inquietud. Quisiera que me cuenten si el Ministerio de Salud o alguna autoridad ya está revisando y regulando los precios de las pruebas diagnósticas de coronavirus en los laboratorios privados, donde uno encuentra precios entre 69 y 120 dólares dependiendo del laboratorio. Precios que no alcanzan para el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Usted no es que tiene 69, 70 dólares en el bolsillo, porque además usted solo no se hace, pues. Si usted tiene la presunción de que podría tener coronavirus, se hace usted y le hace a su familia. Si vale 70 dólares y son 5 integrantes de la familia, son 350 dólares. Hay laboratorios en los que cuesta 80, 88 dólares. Precios prohibitivos. Recién un año después se les ocurre hacer la regulación. Es decir, hay que disponer la regulación. Ya la hicieron. Ya hicieron alguna regulación. Ya están hablando con los laboratorios. Porque en este país, los supermercados, las farmacias y los laboratorios no perdieron durante la pandemia. Son los sectores que no perdieron durante la pandemia. ¿Ya están regulando o no están regulando? ¿O se va a quedar allí como letra muerta nomás? Pregunto. ¿Se va a quedar allí? Que alguien lo cuente. Que alguien termine contándolo. Gracias, Jimenita. La Católica nos dice, tiene pruebas PCR a 45 dólares. Es verdad, la UDLA también tiene pruebas PCR a 40 dólares, me parece, porque sacar un turno y todo lo demás. Un poco complejo el tema. Y con eso financian a quienes no pueden pagar la totalidad. Me dice justamente Jimena que me está escribiendo. Justamente acá Carmita me dice, obviamente, lo que hemos comentado desde ayer, el costo de los servicios hospitalarios privados. Y ahí la persona que me escribe sabe de los temas de salud. Una UCI en una clínica te cuesta de 3.000 a 3.500 dólares diarios. No hay plata. Ya. El mensaje final antes de dar paso a Silrat, cuidémonos. Cuidémonos, no nos relajemos. No queda otra. Porque si nosotros confiamos en que los 38 días que le quedan al gobierno, las cosas van a cambiar, estamos fritos. Y ya no me quedó tiempo para hablar del tema del plan de vacunación. Ojalá que me acuerde el lunes, digo, el fin de semana, ojalá que no pase nada para que no me olvide del tema. Siguen los problemas con los adultos mayores en Quito. Ayer unas filas tremendas en el Central Técnico, unas filas tremendas aquí en la esquina en el Colegio Benalcázar. El Ministerio de Salud sacó un desmentido, desmintiendo, valga la redundancia, a tuiteros que incluso publicaban fotografías diciendo, no, si funciona bien, falso. Ayer yo conozco el caso de una adulta mayor que tenía turno a las 12 horas en el Colegio Central Técnico y le vacunaron a las 9 de la noche. Ya, ahí tienen ustedes el ejemplo. De eso vamos a hablar, ojalá que el día lunes. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias. En punto a las 7, Silrat, vamos rapidito con redes antes de la pausa, por favor. Muchas gracias, a Fabricio. 7:01, vamos a iniciar nuestro recorrido por las redes sociales. Vamos a iniciar con Alerta News. La Organización Mundial de la Salud confirmó que ha recibido datos y tiene en su radar una nueva variante del coronavirus identificada en la India, que no se sabe si está relacionada con el enorme aumento de casos de COVID-19 en ese país. Además, Pakistán ordena el cierre temporal de las redes sociales, esto tras las violentas protestas registradas en las últimas horas. Mientras tanto, Tailandia reporta 39.038 casos de coronavirus, siendo el cuarto día consecutivo de récord de infecciones a escala nacional.
13 millones de muertos por el coronavirus es la cifra que tenemos al momento en el mundo por esta enfermedad. 13 millones de personas fallecidas tiene ya el coronavirus hasta este último cálculo que se hace. Alerta News, portavoz del Parlamento de Irán. Los científicos iraníes han logrado enriquecer uranio hasta un 60% de pureza. Además, 8 personas murieron en un tiroteo en la ciudad estadounidense de Indianápolis. A última hora del día jueves, esto ocurrió en horas de la madrugada, indicó así la policía. Las víctimas fueron halladas en las instalaciones de la compañía FedEx, cerca del aeropuerto, donde un hombre armado llegó y abrió fuego. Además, CNN en español también nos alerta sobre esta noticia. Tiroteo en Indianápolis. Un hombre armado disparó dentro de una oficina de FedEx. Por otro lado, investigadores advierten que Brasil se encamina hacia una pérdida inimaginable de vidas. Esto por el tema de la pandemia del coronavirus. Los países ricos cuentan con alternativas de vacunas a la de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson. Otros países no tienen ese lujo. También es otra de las notas que nos trae CNN en español. Reuters, Latinoamérica. El castillo de Windsor, un día antes del funeral del príncipe Felipe en Reino Unido, se estaba mirando pues decenas, centenares de personas que se encuentran en los alrededores. Además, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que planea visitar México y Guatemala pronto y que su país debe buscar la forma de lograr el desarrollo económico de las naciones centroamericanas para frenar los temas de la migración. Por otro lado, la presidenta de Taiwán dijo a los emisarios que estaban de visita a petición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que la isla trabajaría con Estados Unidos para disuadir las amenazas de las actividades chinas que están pues alrededor de Taiwán. Reuters Latinoamérica, la variante P1 del coronavirus en Brasil está mutando y podría ser todavía más peligrosa, eso están advirtiendo recientes estudios. Además, Estados Unidos impone sanciones a Rusia por actos considerados como maliciosos. La BBC, coronavirus, Brasil es como un Fukushima biológico, un reactor nuclear que está fuera de control. Es lo que han dicho reconocidos neurocientíficos y profesores de la Universidad de Duke en Estados Unidos respecto a lo que está ocurriendo por el coronavirus en Brasil, que está también fuera de control. Y vamos a cerrar este bloque de noticias con el mundo de España. El video de la muerte por la policía de un niño de 13 años en los brazos en alto golpea a los Estados Unidos. Así es, la muerte de Toledo se produjo el 29 de marzo y amenaza con volver a encender las tensiones sociales y también raciales en los Estados Unidos por la actuación de las fuerzas de la policía en ese país. Esto luego de que la policía de Chicago difundiera un video grabado exactamente hace 2 semanas en el que se ve cómo este adolescente de origen hispano, Adam Toledo, fue muerto a tiros por el agente Eric Stillman cuando tenía las manos en alto. La filmación dura 9 minutos y 22 segundos y fue realizada por una de las cámaras reglamentarias que llevan en su uniforme los policías y muestra la persecución del adolescente, el niño de 13 años, por el policía, primero en coche, luego a pie. El agente había acudido a la zona por unas denuncias de tiroteo. 7:05 a.m. Con esto cerramos nuestro recorrido por las redes sociales a esta hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:05 a.m. Gracias por la sintonía. Comenzamos con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Y les propongo hablar de los temas políticos, particularmente lo que está pasando en Quito. Hay una crisis institucional hoy en Quito, y está claro, en la municipalidad. O sea, esa crisis no se puede tapar con un dedo. Está ahí. Hay un divorcio entre el Ejecutivo, que es el alcalde, y el Legislativo, que es el Consejo. Las sesiones accidentadas de las últimas semanas, los pedidos de renuncia al alcalde por parte de varios concejales, la negativa del alcalde a renunciar, la investigación que sobre el alcalde y otros lleva adelante la Fiscalía General del Estado,
¿Qué pasa con Quito? Le pregunto al doctor Augusto Barrera, exalcalde metropolitano que está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Un saludo a los tiempos que le veo. Y un saludo afectuoso a quienes nos escuchan y nos miran. A usted, doctor, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo ve la crisis institucional hoy en la capital? Realmente con preocupación, con indignación, con tristeza, como todos los quiteños. Efectivamente, como usted señala, estamos llegando, me parece a mí, a una condición complicada en donde la ingobernabilidad política comienza a tener unos efectos concretos en la calidad de la administración, en la capacidad de resolver problemas concretos, tomar medidas, establecer acciones. Hoy estamos viviendo básicamente dos cosas. Creo que a ojos de todo el mundo, la conflictividad política desde este conjunto, digamos, de acciones cuestionables del alcalde y un altísimo nivel de polarización del Consejo hace que la preocupación de esa cúpula, digamos, municipal esté básicamente en esta disputa político-judicial. Por otro lado, lo que tenemos es un nivel cada vez más alto de rotación de funcionarios, de inestabilidad en la capacidad de resolver cosas, y una ciudad no puede dejar de administrarse al día a día. Y finalmente yo veo una población que de alguna manera sufre, vive dramáticamente las condiciones de la pandemia, del empleo, una cantidad de temas no suficientemente resueltos, aplazados, en fin. Entonces, me da la impresión de que estamos en una situación en la cual la crisis de gobernabilidad comienza a tener unos efectos complejos, graves, en relación a la capacidad de resolver las necesidades básicas de los quiteños. Y eso se traduce en, como denuncian los concejales, la inacción administrativa del alcalde. Sí, yo creo que tenemos un problema complejo. Además, debo decir, Fabricio, que penosamente no es un problema que arranca hace poco. Ustedes siguen muy detalladamente, digamos, de la gestión de las administraciones. Y ya venimos un tiempo bastante largo con una rotación increíble de funcionarios. Sí, independientemente del signo de la administración, ya durante algún tiempo, digamos, estas dos últimas administraciones, tenemos una rotación de administradores, de funcionarios, de gerentes. Entonces, esto lo que provoca es un debilitamiento y finalmente un colapso de la capacidad de gestión. Entonces, yo creo que esta es una realidad. Bien, ¿cómo podemos enfrentar esa realidad? Ese es el problema. Es decir, ¿cómo resolver esto? Porque tengo la impresión de que ciertamente hay unos actos, digamos, cuestionables, preocupantes de parte de la máxima autoridad, y esto es grave porque efectivamente se requiere ética y pulcritud en las cosas que se hacen, y eso debería ser procesado a través de la justicia y a través de los organismos competentes en un elemento, digamos, que es el debido proceso. Este me parece que es un camino, ¿no es cierto? El un camino es lo que podríamos llamar el camino judicial. Es de esperar que efectivamente las instancias judiciales actúen con debido proceso, con celeridad y con claridad para establecer, desvanecer o definir finalmente esta condición. El otro camino es el camino más político, y para eso lo que tenemos es el Consejo Metropolitano. Y tengo la impresión de que el Consejo tampoco ha estado a la altura de enfrentar esta crisis. En la parte inicial de la gestión de este alcalde, la configuración de la mayoría en el Consejo era una. Ahora me da la impresión de que es otra o no hay ninguna. Y claro, el efecto de eso es que si la relación de un alcalde con el Consejo es de negociación de segmentos de la municipalidad, el efecto es absolutamente catastrófico para la ciudad. Porque lo que tenemos es un municipio parcelado, un municipio repartido, seamos claros, un municipio que no actúa con el interés de la ciudad. Y veo que hay, digamos, una serie de disputas. En ese sentido, el camino que el Consejo tiene es activar lo que la propia ley establece. El COTAR establece un procedimiento que debe comenzar y que debe terminar, por el cual, además, he visto, digamos, encendidos llamados a la renuncia, etcétera. Yo también pensaba que era adecuado que el alcalde vea, digamos, asume este proceso tomando la distancia. Él ha dicho que no va a hacer eso. El Consejo puede iniciar un procedimiento como el que está planteado, pero, como digo, he visto en los concejales discursos encendidos, pero no sé si alguno de los concejales ha planteado con su propia carta y su milla pruebas y elementos suficientes para activar ese proceso. A ver, para activar ese proceso en el interior del Consejo Metropolitano, a ver, comprendiendo que el alcalde no va a renunciar, el alcalde ha dicho que no va a renunciar, ya, y él no está obligado a renunciar, los concejales pueden
insistirle, rogarle que renuncie. Si el alcalde no quiere, no renuncie simplemente. Pero usted nos aclara que el Consejo sí puede activar mecanismos que están previstos en el Código de Ordenamiento Territorial, COTAT. ¿Cuáles son esos mecanismos? O sea, ¿el Consejo puede remover al alcalde si es que un concejal plantea esa moción? ¿O cómo funciona el procedimiento, doctor? Pero sí, digamos, funciona a través de un procedimiento de remoción con causales establecidas. Esas causales implican un proceso de establecimiento de una comisión, el conocimiento de unas denuncias, el procesamiento y finalmente, digamos, una votación calificada, digamos, en este caso, 2/3, 14 concejales que puedan establecer una resolución. Eso establece, es decir, hay un marco jurídico para establecer eso. Entonces, yo creo que efectivamente, más allá de los llamados que se han planteado, el Consejo, digamos, debe ser capaz de responder, porque yo lo que creo, Fabricio, es que lo grave es que esta situación pueda mantenerse en el tiempo. Esto me parece gravísimo. Es decir, entiendo que puede haber, digamos, un periodo corto de crisis política en una administración. Lo que puede ser muy grave para la ciudad es que esta condición de ingobernabilidad, esta especie de guerra cruzada, esta especie de permanente confrontación en la cúpula de la gestión municipal, lo que provoque a largo plazo es, insisto, el debilitamiento de las capacidades de acciones mínimas. Por lo tanto, hay un camino judicial y un camino político. Esos caminos deben establecerse adecuadamente y deben establecer un comienzo y un fin, ¿no es cierto? Pero yo lo que he planteado al mismo tiempo, Fabricio, es que en paralelo a eso, debe, y veo que algunos concejales han recogido algunos de estos criterios, establecerse un acuerdo de mínimo. Es decir, el Consejo Metropolitano debe darle condiciones de un acuerdo básico para enfrentar los problemas de la ciudad. Y este acuerdo me parece que debe ir en torno a enfrentar efectivamente el tema de la pandemia. Este es un punto uno crucial. El día de ayer hemos tenido otra vez un día dramático en los temas de vacunación. Tenemos un problema gravísimo en la capacidad de seguimiento, en la respuesta que damos, y una cantidad de otros problemas que simplemente ni los colocamos. Es decir, los problemas educativos, los problemas de empleo, los problemas, yo diría, incluso ya de hambre y de condiciones básicas en los sectores más pobres. Hay el tema del metro y del sistema de movilidad. Hay necesidad de enfrentar, digamos, los problemas de repavimentación, la obra pública, las necesidades. Un acuerdo de mínimos, ¿cierto? Pandemia, reactivación productiva, sistema integrado de transporte, el tema de basura, debería ser capaz de permitir, digamos, que independientemente de la resolución jurídica o política de esto, la ciudad no pueda paralizarse. Y en este momento, sentido, en este momento yo, la ciudad está paralizada en este momento, doctor. Yo creo que comienza a mostrar signos complicados, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno ve rotación, por ejemplo, permanente a nivel de ciertas gerencias, es complicado. Es complicado. No creo que la situación vive en este la ciudad viva en este momento esa situación. Creo que puede acercarse a esa situación. Me imagino, por ejemplo, un proceso complicadísimo de remoción o de conflicto de orden institucional. Eso sería gravísimo para la ciudad, ¿no es cierto? Que sea a nivel de órganos judiciales o órganos constitucionales que diriman los procedimientos de quién va a ser alcalde. El tema sería muy grave. El tema, doctor, es que desde que yo me acuerdo, no hay precedentes en la historia de Quito que un alcalde haya renunciado presionado por el Consejo, que no va a ser el caso porque Yunda no va a renunciar, o de un alcalde que haya sido removido por decisión de Consejo por alguna de las causales establecidas por el COTAT. Sí, yo tampoco tengo memoria de eso. Es decir, sí han existido relaciones complejas y tensas entre el Consejo y el alcalde, sí han habido este tipo de situaciones. Me parece que hay otros aspectos de orden estructural al cual podemos referirnos un poquito, pero efectivamente, Fabricio, el marco jurídico de la ley y el marco institucional es hecho para procesar los conflictos. A eso me refiero. Entonces hay un procedimiento establecido, es decir, hay por un lado un proceso de orden judicial, por un lado un proceso de orden político, pero no hay que perder de vista que finalmente el sentido fundamental de la existencia del municipio, de la presencia de los concejales y del alcalde, es servir a la ciudad. Esa es la idea. Lo que no puede pasar es un divorcio en el cual tengamos la mayor parte de vocerías y conflictos concentrados en este problema y una ciudad que no está siendo suficientemente atendida. Oiga, doctor, esto me parece que debería ser el llamado, la presión, la demanda de la ciudad en relación a que la municipalidad resuelva en el marco jurídico esta crisis de gobernabilidad
sin afectar el desarrollo de la ciudad. Este me parece que es el tema de fondo. Crisis de gobernabilidad, correcto. Yo le pregunto, ¿esta crisis de alguna manera, como piensan algunos, aguardaba el resultado electoral? O sea, ¿el resultado del domingo necesariamente iba a tener algún tipo de relación, de injerencia, de interferencia en lo que está pasando en el Consejo Metropolitano, como sugieren algunos sectores? Mire, Fabricio, digamos, hay situaciones estructurales en la realidad política de Quito. Siendo la capital de la República y siendo efectivamente un elemento fundamental, digamos, en el tinglado del poder político, está permanentemente atravesado, digamos, por los debates y la problemática de orden político. Yo creo que en la ciudad, digamos, hay un proceso de fragmentación política, esto es así. Esa es una fragmentación que atraviesa todos los sectores, no solamente, digamos, la izquierda o el progresismo, sino también, digamos, una cantidad de partidos y de actores desde el centro y la derecha que tampoco han sido capaces de construir una perspectiva. Yo creo que es bastante claro que para las élites, para un sector importante de la prensa, para los poderes económicos, la apuesta fundamental fue básicamente la administración anterior. Y esa administración anterior me parece que tuvo los resultados que están a vista de todo el mundo, porque gran parte de la acumulación de los problemas que existen en este momento tienen que ver precisamente con una continuidad de eso. Es decir, a todos nos parece insólito que no tengamos operador de metro. Hay responsabilidad de 2 años de esta administración, pero de 4 del anterior, pues. ¿No le parece que si usted organiza a cada rato actos de inauguración del metro, se ha de preocupar de alguna manera de quién va a operar y cómo va a ser ese modelo operativo? El esfuerzo que se hizo por modificar la estructura empresarial de la recolección de residuos sólidos de la ciudad prácticamente está desconstituido. Y eso enfrenta, digamos, una condición de crisis en el relleno y en el sistema de recolección. Es decir, vivimos un conjunto de problemas acumulados precisamente de ese contexto. Yo tengo la impresión de que, en ese sentido, a la ciudad, y sobre todo pienso, digamos, a los sectores más democráticos de la ciudad, les ha costado construir una capacidad, una mayoría, digamos, democrática suficientemente fuerte y robusta para que puedan causar eso. Pero también soy absolutamente consciente que las élites y el poder, digamos, fáctico que hay en esta ciudad ve siempre con recelo la posibilidad de constitución de alguna forma de expresión política autónoma. Digo esto porque hay ciertamente, digamos, diferencias radicales en cómo se tratan situaciones en el caso de Quito con el caso de Guayaquil. Esto es increíble, ¿no es cierto? Hay radicales diferencias. Cuando uno mira, digamos, en rigor el comportamiento y la situación, por ejemplo, respecto de la pandemia, es decir, hay un conjunto de reacciones de actores sociales, universidades, etcétera, que han permitido un cierto nivel de contención en Quito. Los resultados de Guayaquil son tremendamente gravísimos, gravísimos en términos de mortalidad, y no existe el mismo tratamiento. Aquí existen, por supuesto, más casos en este momento reportados, porque tenemos como ciudad, ventajosamente, una capacidad mucho más importante de realización de pruebas. Y entonces eso establece una asimetría, ¿no es cierto?, en la forma en que se trata la condición de cada ciudad. Y esto no es un problema de la municipalidad, es un problema de la sociedad quiteña. Es necesario recomponer elementos básicos de un proyecto como Quito. Y creo que un primer paso es este acuerdo de mínimos de gobernabilidad que vaya más allá precisamente de este tipo de discursos. Se puede, y permítame solamente, saludo con Santo Domingo. Estamos ya enlazados con nuestro canal Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Estamos conversando con el exalcalde metropolitano Augusto Barrera, haciendo un análisis de la ciudad, y ya vamos a preguntarle una visión un poquito más nacional sobre los temas políticos. Yo le quería preguntar justamente a Augusto Barrera, ¿hay condiciones para llevar adelante un acuerdo de gobernabilidad postelectoral, tomando en cuenta el resultado electoral, el comportamiento de Quito, donde evidentemente el comportamiento electoral del quiteño, si uno analiza 2017 y 2019, cambió radicalmente en 2021, doctor? Es interesante este análisis del comportamiento electoral, es decir, ¿qué puede mirar uno en el comportamiento electoral? Es decir, puede ver efectivamente, digamos, la persistencia de una fuerza importante, digamos, vinculada a la Revolución Ciudadana. Esa es una fuerza electoral que es, vamos a decir así, la minoría más grande. Es la realidad, ¿no es cierto? Es una minoría, pero es una minoría más grande en relación a otros sectores.
Porque habría que entender que efectivamente el voto que sistemáticamente ha conseguido fundamentalmente, digamos, creo, y ese sector, es un voto que en la segunda vuelta se amplifica básicamente por una votación anti. Es decir, yo creo que en el caso de Quito, más que una votación, digamos, a favor, esperanzadora, proactiva, propositiva y de esperanza, lamentablemente la ciudad está instalada en una lógica de guerra. Se explican más los votos anti que a favor, no sé si me explico. Sí, ¿cómo no? Es un escenario, digamos, que estructura más el veto. O sea, usted asume que los votos de mucha gente de Quito no fueron a favor de, sino en contra de. Sí, yo estoy absolutamente convencido y me parece que una lógica explicativa de algunas de las últimas elecciones pasa básicamente por ahí. El problema es que cuando se vota en contra de, efectivamente, los niveles de desesperanza, ¿no es cierto?, son muy rápidos, ¿no? Y el efecto que tenemos es además un efecto complejo de fragmentación. Ese efecto de fragmentación tiene que ver, insisto, con todo el espectro político. La fragmentación, Fabricio, no solamente ocurre en este momento porque hay muchos partidos representados en el Consejo, sino porque algunos de esos concejales no responden a estructura partidaria alguna. A ningún tipo de estructura partidaria. El otro día yo conversaba con algunos de los exalcaldes y me decía francamente, digamos, yo no sé a quién responde A o B persona, A o B concejal. Y entonces es increíble cómo, digamos, participaron a través de ciertas listas, pero ya luego no sabemos exactamente cómo. Me imagino que usted se refiere a los tres concejales de Unión Ecuatoriana, por ejemplo. Pero también ocurre lo mismo con la coalición en torno a Izquierda Democrática. ¿Cómo no? La coalición IDE Vive se refiere también, ¿no? Entonces, digamos, uno ya no sabe exactamente cuáles son las lógicas. Y entonces, lo que pasa ahí es que nadie es responsable. Le escuchaba también al exalcalde Moncayo, digamos, es una especie de no asumir responsabilidades de manera general. La ciudad lo que quiere es un acuerdo básico que permita enfrentar esta situación. Es decir, para tener las cosas claras. Uno, hay unos procedimientos judiciales y legales para poder procesar la crisis. Hay que activar esos procesos. Esos procesos deben tener un comienzo y un fin. En democracia, el fin de esos procesos debería ser efectivamente el resultado, el acatamiento que eso establezca. No veo, digamos, que hay ningún tipo de espacio para poner en discusión los problemas de sucesión respecto a la alcaldía. Digamos, hay un marco jurídico que está clarísimo. Pues me parece complicado también que existan unos cálculos de personas, etcétera. Entonces no puede ser así. O sea, está claro que si se llegase a activar la sucesión, al que le corresponde asumir es al vicealcalde. O sea, eso no tiene discusión. Ahí no cabe ningún tipo de interpretación porque así lo dice el COTAD. Y si mañana pasado Yunda sale del cargo, Santiago Guarderas deberá asumirlo hasta el 14 de mayo del año 2023. Así es. Así coincido con lo que usted dice y me parece que ese es un factor que debe quedar claro, porque tengo la impresión de que es un factor que probablemente a nivel del Consejo se mueve, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que puede pasar. Eso es precisamente lo que creo que puede generar una condición más profunda todavía de ingobernabilidad. Bien, si usted, digamos, en que hay una mayoría cuestionada por otro sector y cuestionada probablemente en términos de una decisión. Es decir, hoy estamos en una situación compleja. Pero quiero ser bastante claro, ¿podemos estar peor? Sí, podemos estar peor. Es decir, si la resolución de estos temas no ocurre a través de estos marcos planteados, podemos entrar a una situación más grave. Esa situación más grave yo creo que sería imperdonable para todo el Consejo. Y voy a tomar alguna palabra que le escuché a Luz Elena Coloma. Si el Consejo no es capaz de resolver esto en democracia, deberían irse todos. ¿Usted hace suyas esas palabras? Sí, hago mías las palabras, porque efectivamente en este momento un acuerdo básico del Consejo es lo que debe primar. Es lo razonable. Es decir, se le ha hecho una solicitud al alcalde. El alcalde ha dicho no está en la obligación. Activemos y que se activen los procesos que la ley establece. Esos procesos deben tener un comienzo y un fin. En paralelo, insisto, establezcamos como ciudad un acuerdo básico que permita salir adelante de esta condición. Esto es lo que yo creo que cabe en este momento. Correcto. Y creo que deberíamos hacer un esfuerzo para que estos sean los temas que se coloquen. También, Fabricio, me preocupa mucho, digamos, que el contexto en el que estamos tratando estos temas
sea de un altísimo nivel de polarización y de descalificación. Esto no es bueno para la ciudad. Esto no es bueno para la ciudad. Pues yo creo que eso es lo que debería plantearse. Entiendo que hay razones de orden estructural, hay razones de orden económico, la ciudad está fuertemente golpeada desde el punto de vista del empleo y de la economía, igual que muchas otras ciudades. Evidentemente hay un golpe enorme por la crisis sanitaria y la pandemia y la necesidad de una capacidad de respuesta y de un liderazgo. Esos son los elementos que me parece que deben constituirse. Correcto. En este momento una agenda de salida. Doctor, en dos minutitos, le pido que no se me extienda porque se me acaba el tiempo. ¿Qué le pasó a la izquierda en este proceso electoral? ¿Por qué la derecha va a volver a gobernar el país? Porque me parece que, digamos, ha tenido algunos límites estructurales en construir un proyecto con la capacidad, la amplitud y la democracia interna para poder juntar. Y yo creo que el gran desafío para el campo progresista, plurinacional, feminista, ecológico en este momento es construir una base de acuerdo fundamental que permita proyectar el desarrollo de un país equitativo, justo, solidario, pluricultural. Ese me parece que es el esfuerzo. Fabricio, en la dinámica político-electoral a veces se gana y a veces se pierde. Esto es así. Es decir, esta idea, digamos, de que uno puede ganar todas las elecciones o perder, esto no funciona, es parte de la democracia. Pienso que esta es efectivamente un resultado que llama la atención a la necesidad de construir precisamente un nuevo ciclo de acumulación que incorpore este conjunto de sectores. Yo lo veo así, me parece que efectivamente esta debería ser el ánimo y la actitud con la cual se puede enfrentar este próximo periodo. Y lo ultimísimo, porque usted fue secretario de Educación Superior. Guillermo Lasso en campaña había ofrecido la eliminación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESIT. CENESIT, lo voy a pronunciar más despacio porque algunos piensan que dije CENESIT. No, CENESIT, ya, la eliminación. Pero parece que esta semana el presidente electo ha matizado esa declaración porque creo que se dieron cuenta que no es tan sencillo como decir voy a eliminar esa institución. ¿Usted qué opina sobre eso? Con esto termino, doctor. Ojalá tengamos oportunidad de hablar sobre esto. Tenemos que seguir conversando sobre esto. Yo le comprometo a usted. Básicamente me da la impresión de que no sé si el presidente electo, me imagino que sus asesores, una vez ganadas las elecciones, han leído la Constitución, la ley, y creo que han profundizado el problema. Es decir, es un absurdo. Yo realmente creo que el manejo de la política de educación superior tiene que ser una cosa altísimamente responsable, si no este octubre, Fabricio, en el caso de la sierra, es septiembre-octubre, y el próximo febrero-marzo en la costa, vamos a tener a miles de chicos en la puerta de las universidades presionando efectivamente por cualquier tipo de salida sin comprender efectivamente de qué se trata. Eliminar la secretaría, digamos, del ministerio, la oficina, como se llame, que existe en cualquier lugar del mundo, sin encarar el tema de fondo, que es el presupuesto, la calidad de la orientación vocacional, la diversificación de cupos, el fortalecimiento de los institutos técnicos tecnológicos, el desarrollo del sistema universitario, es una locura. Una locura, es decir, no tiene presentación, digamos, desde el punto de vista de la formulación de la política pública. Efectivamente, he visto que hasta el día domingo, digamos, ratificó que va a eliminar CENESIT, pero he visto también que ayer ya ha dicho que no va a eliminar. Pues bueno, comenzamos así. Ya conversaremos sobre esto, Fabricio. Claro que sí. Le comprometo para hablar de este tema, usted que fue secretario de Educación Superior y que además está vinculado a la academia. Gracias por sus aportes. Yo sí me quedo con varias de las expresiones que nos ha dicho Augusto Barrera. Quito requiere un acuerdo de gobernabilidad mínimo. Mínimo, pero claro, en el medio hay una altísima polarización que también es parte del debate. Gracias al doctor Augusto Barrera por su tiempo, muy amable, muy gentil. 7:30 en la mañana aquí en a primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:31. ¿Qué va a pasar en la Asamblea Nacional? Ya tenemos presidente electo,
será Guillermo Lasso Mendoza, que se va a posesionar el 24 de mayo. 10 días antes, el 14 de mayo, deberá posesionarse la Asamblea Nacional. Pachakutik llegó a un acuerdo con Izquierda Democrática para hacer un gran frente, y ese frente obviamente deberá dialogar con otros sectores políticos a efectos de, para empezar, elegir autoridades de la Asamblea Nacional y distribuir las comisiones legislativas. Y yo quiero preguntarle a nuestro invitado, el asambleísta electo Darwin Pereira, que está con nosotros acá y que nos atiende telemáticamente, si Pachakutik va a buscar la presidencia de la Asamblea Nacional. Le pregunto a Darwin Pereira. Bienvenido, buenos días. Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Una precisión nomás respecto del acuerdo con la Izquierda Democrática. Aún estamos en conversaciones, el acuerdo final como tal no ha salido todavía, está en el horno, está cocinándose. Ayer tuvimos una reunión preparatoria y avanzada de este acuerdo, y aspiramos ya como tal, como acuerdo, hacerlo público la próxima semana. En tanto y en cuando, esta semana, estos días, estamos puliendo el tema de las agendas legislativas, que no siempre es fácil, puesto que tenemos obviamente propuestas distintas, quizás en la forma similares, pero cuando ya se aterriza en el fondo, siempre hay cosas que hay que ir puliendo, uno, lo otro. En el tema de la presidencia, sí, tenemos la legítima aspiración de ir por la presidencia de la Asamblea, creo que ese es un derecho que tenemos. No obstante, nosotros hemos sido totalmente claros ante el país. El tema de la presidencia y de cualquier tema de gobernabilidad dentro de la Asamblea Nacional, de los cargos directivos, pasan por un entendimiento con la agenda legislativa. Si no logramos un acuerdo ahí, si no logramos un primer entendimiento ahí, no pasaremos a conversar de cargos dentro de la Asamblea, y lo hemos dicho con total claridad a la Izquierda Democrática y se lo decimos públicamente a todos los bloques. Para nosotros es importante construir entre todos una agenda país. Ahora, lo que yo sí le digo ahora mismo es que ayer tuvimos ya la última reunión, hemos estado 2 días reunidos en Quito, toda nuestra bancada, y quizás uno de los mayores acuerdos que tenemos, de luego de haber ya aprobado una agenda propia, legislativa nuestra, es abrirle las puertas a todos los movimientos. Invitamos a todas las bancadas de la Asamblea Nacional a ponernos de acuerdo en una agenda país, y ojalá el 14 de mayo a presentarle una sola lista de dignidades para la Asamblea Nacional, en ejemplo de que por primera vez el primer poder del Estado se pone de acuerdo, por lo menos en gobernabilidad, dentro de la Asamblea Nacional. A ver, esa parte me parece interesante, porque usted está empezando por lo que muchas veces la clase política deja para el final. Usted está empezando primero por un acuerdo sobre temas básicos, antes de comenzar a hablar de la distribución de los cargos directivos en la Asamblea Nacional. Muchas veces la política primero nos enseña que se ponen de acuerdo para quién es el presidente, quién ocupa las vicepresidencias, cómo se distribuye el CAL y cómo se distribuyen las comisiones legislativas especializadas. Pero ese acuerdo que usted señala sobre temas básicos, ¿por dónde debería ir? Y aquí obviamente me surge una preocupación, la parte ideológico-política, porque está claro que seguramente Pachakutik y la ID podrán tener visiones similares desde su concepción del centro hacia la izquierda, pero no les va a alcanzar para poder tener ese número mágico de 70 votos, y se requiere acordar con otros sectores. ¿Cómo le van a hacer allí? Mire, nosotros ahora mismo lo que estamos proponiendo, lo que le hemos dicho a los partidos, a los movimientos, como la Izquierda Democrática, por ejemplo, déjenos ver su agenda, cuál es su proyecto país, y veamos, y tenga el nuestro, revisemos y díganos o digámonos de dónde coincidimos. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso es que quizás con la Izquierda Democrática no hemos acordado ya una alianza y anunciado al país, porque hemos sido muy responsables. Justamente en esto que le digo, nos hemos puesto a discutir los temas que vamos a proponer al país. Le pongo un ejemplo, en este país es imperativo bajar las tasas de interés, y en eso está totalmente de acuerdo la Izquierda Democrática. Ahí tenemos un gran punto de coincidencia, y sobre ese punto de coincidencia empezamos a trabajar el resto. Nosotros tenemos no menos de 8 puntos que nos parecen primordiales en este país, como agenda país, como agenda Pachakutik, que queremos impulsar desde la Asamblea Nacional. 1. 2, nosotros queremos también ser conscientes con el país. Yo creo que vamos a tener claro de que a lo mejor no nos pongamos de acuerdo en todos los puntos que a nosotros nos interesan, y eso estamos totalmente conscientes, porque tenemos concepciones ideológicas distintas en la Asamblea Nacional. Obviamente está la derecha, obviamente está la izquierda, y si usted se da cuenta, el pueblo ecuatoriano ha votado por tener una Asamblea Nacional con mayoría de centro izquierda y un gobierno de derecha. Lo que el mensaje que nos está dando el pueblo es sumamente inteligente. Ha puesto un equilibrio de poderes interesante en este momento, de tal manera que no le está dando ni mayor peso al uno ni mayor peso al otro, sino que esté guardando las cosas para, como quien dice, probarnos a ver quién hace mejor las cosas. Ahora, eso nos obliga
a la Asamblea Nacional a ponernos de acuerdo por el bien del país. El toma y daca no va con nosotros. Si nos van a buscar solo para decir a ti te toca la presidencia y a mí me toca la vicepresidencia, esto no va con nosotros. A ver, Guillermo Lasso en esta primera semana postelectoral, ya como presidente electo, ha hecho algunos anuncios. Ha dicho que el 24 de mayo, después de ser posesionado como mandatario, va a enviar a la Asamblea una reforma tributaria, que en esa reforma se va a proponer la eliminación del impuesto del 2% a los microempresarios, la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas y la posibilidad de establecer un IVA diferenciado más bajo para 4 feriados a nivel nacional. Lasso también ha anunciado que prepara una reforma, no sé qué va a pasar con la Secretaría de Educación Superior, CENESIT. No sabemos qué va a pasar porque Lasso hizo una propuesta en campaña, pero parece que se dieron cuenta que no es tan sensible eliminar ese organismo, pero era planteado que va a mandar un proyecto en ese sentido. Y también ha planteado que va a enviar un proyecto para derogar la Ley Orgánica de Comunicación, que algunos creen que es solamente una ley de medios, y en esa Ley de Comunicación también hay algunos temas vinculados a los derechos de la comunicación y a otro tipo de situaciones que le interesan a la ciudadanía, no solamente el tema de los medios. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo toman, porque van a tener que conocer estos temas, cómo toman estos anuncios de Lasso a nivel legislativo, asambleísta electo Darwin Pereira? Bien, lo tomamos como la emoción de alguien que llegó a la presidencia, obviamente, y está emocionado, está dentro todavía del calor de los días de que yo estoy contento porque gané y esta felicidad no me la quita nadie, así que voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, pero me da la impresión de que el señor Lasso se está olvidando de que no puede hacer eso sin la Asamblea Nacional. O sea, él piensa que esto, o sea, con todo el respeto que se merece el señor presidente, piensa que esto es una hacienda y hay que, como que le va a tocar ya mañana pasado, que le pase el chuchaqui de la alegría, no digo que haya bebido, sino digo de la alegría. Ya se va a dar cuenta que esto va a necesitar de los votos de la Asamblea Nacional. Sin los votos de la Asamblea Nacional no pasa nada de lo que él está diciendo. Ahora ahí también hacemos una invitación pública al señor Guillermo Lasso para que se dé un poquito la vuelta y se dé cuenta que acá estamos los legisladores y que vamos a ser los que vamos a tener que al final del día tomar esas leyes, es decir, esas leyes van a aterrizar en la Asamblea Nacional y esas cosas van a tener que ser debatidas. Y yo le pongo ahí un ejemplo, Pachacuti, por ejemplo, para el tema de la eliminación del 2% de impuesto sobre los ingresos de los microempresarios, por supuesto que daremos los votos. En ese aspecto, nuestros emprendedores del país, nuestros microempresarios del país, pueden tener la certeza de que en eso seremos los primeros en votar, porque fue una oferta de campaña de nosotros. Eso es una locura, una carga impositiva que no tiene el más mínimo razonamiento tributario. Pero el resto habrá que analizarlo. La CNECI no es eliminarla por eliminarla, habrá que decirnos cuál es la alternativa, porque el país necesita un ente rector de la educación superior. Si yo elimino la CNECI hoy, mañana esto va a ser una locura, esto va a ser un agárrate que te alcanzo, y las universidades van a amanecer a lo mejor hasta sitiadas. Así que en ese contexto nosotros creemos de que hay que ser responsables con el país. Si eliminamos la CNECI, tiene que decirnos cuál va a ser la alternativa, porque si no, yo creo que más caro le va a salir el remedio que la enfermedad. En el tema de la Ley de Comunicación, ahí sí yo también tengo serias dudas. Cuidado y nos metemos con los derechos de los trabajadores de la comunicación. En la Ley de Comunicación hay derechos de los trabajadores de la comunicación que no podemos permitir en ningún momento su regresividad, así como hay derechos de la comunicación. Yo coincido con usted cuando dice que creen que es una ley de medios. Cuidado y nos equivocamos. Eso tiene que ser tratado con pinza. Hay temas en los que estamos de acuerdo que hay que debatirlos, pero cuidado y por el aceleramiento, por el pedido de grupos de poder, nos vamos con toda la fuerza, y acá ya no somos tres, ya no somos cinco, acá vemos 27 guerreros de Pachacuti que vamos a defender los intereses de este país a capa y espada. Usted, entonces, en esos temas, usted ve complicado que Pachacuti ceda en esa visión que acaba de señalar, asambleísta. Por lo menos sin debate, no. Por eso para nosotros es importantísimo las agendas legislativas, como le he dicho siempre. A ver, aquí está nuestra agenda, ¿cuál es la suya? Déjenos ver. Mire usted, nosotros hemos analizado, porque para criticar hay que revisar primero qué es lo que dice el otro. Lo que dice el plan de gobierno del señor Lasso. El plan de gobierno del señor Lasso dice que, entre otras cosas, ¿no? Entre muchas cosas, en algunas podemos estar de acuerdo. Entre otras cosas que no estamos de acuerdo, que ahí prácticamente serían líneas rojas innegociables, es delegar al sector privado, léase privatización, en la salud pública, en la seguridad social, y ahí sí nos vamos a encontrar. Definitivamente ahí sí no van a pasar por nuestras manos. Primero nos cortan las manos antes que nosotros votemos por temas privatizadores, especialmente de los sectores sociales, como la salud y la educación. Correcto. Asambleísta electo Darwin Pereira, le pregunto. Usted en la primera parte decía que sí, tiene una aspiración de presidir la Asamblea Nacional. ¿El candidato podría ser Salvador Quispe o hay otras posibilidades que ustedes están analizando?
Nosotros hemos puesto dos nombres como propuesta para el debate. Está el compañero Salvador Quispe, efectivamente, y también está la compañera Guadalupe Llori. Son los dos nombres que el bloque legislativo de Pachacuti ahora mismo tiene como cartas de presentación para ir en esta propuesta tener la administración de la Asamblea, y obviamente pues eso lo iremos debatiendo conforme avance el tiempo. Creo que tenemos dos valiosos compañeros que le hemos propuesto al país y obviamente al resto de bloques legislativos con quien vamos a tener que ponernos de acuerdo. Y si se concreta el acuerdo con Izquierda Democrática, finalmente, usted dice que está por buen camino, que eso se podría concretar ya definitivamente la próxima semana, ¿la idea es que entre los dos propongan un solo candidato? ¿O la IDE podría proponer un candidato? No, efectivamente el acuerdo pasa porque la Izquierda Democrática apoye la lista, el candidato presidencial a la Asamblea, que en este caso sería Salvador Quispe. Ayer hemos tenido una reunión y han ratificado ellos ese respaldo, los directivos de la Izquierda Democrática. Entiendo que lo van ya ahora sí a someter a consulta de los 18 legisladores que ellos tienen, y han quedado la próxima semana ya tener respuestas en firme respecto de nuestra agenda. Nosotros también ya tenemos respuestas firmes respecto a su agenda y respecto a sus propuestas, sus intenciones, y eso obviamente pues es lo que nos tiene en este momento en un compás de espera, quizás para firmar ya el acuerdo definitivo. Darwin, lo último, ¿van a hablar con UNES, la bancada más numerosa de la Asamblea Nacional? Está claro que UNES no tiene mayoría, o sea, nadie tiene mayoría, pero termina siendo la primera minoría con 49 votos. ¿Van a hablar con ellos o los van a excluir de los diálogos? Hace un momento yo le decía que ayer justamente, bueno, anteayer y ayer habíamos resuelto nuestras reuniones conversar con todos. Todos incluye conversar con UNES, todos incluye conversar con CREO, todos incluye conversar con Social Cristianos, con Izquierda Democrática, con Independientes. Nosotros no vamos a subestimar a nadie. Quizás nos pasó a nosotros y por eso queremos que no le pase a los demás bloques. Cuando éramos cuatro, cuando éramos cinco, nos subestimaban mucho, nos decían, bueno, que completen, vengan para que completen los votitos. No, nosotros queremos darle el mismo tratamiento a todos. Creo que aquí todos nos merecemos el respeto. Hasta los 9, 10, 15 independientes que sean, como hasta los 49 que son de la bancada de UNES. Aquí todos nos merecemos respeto. En tanto y en cuanto no nos pidan que hablemos con el dueño del bloque, con el dueño del partido, con el dueño de la hacienda, mientras tengamos la capacidad de conversar entre legisladores, porque es a los legisladores a los que nos eligieron, y así que tendremos que tener un comportamiento patriota de entre legisladores llegar a acuerdos, estamos dispuestos a conversar con todos ellos. Correcto. Darwin, le quiero agradecer por estos minutos. Una última cosa nomás. ¿Cuántos legisladores finalmente son de Pachacutic? 27 legisladores, gracias a la voluntad popular y obviamente gracias a Dios. Correcto, con 27 legisladores, Pachacutic será la segunda fuerza legislativa en la próxima Asamblea Nacional, que se instalará el 14 de mayo. Gracias a Darwin Pereira, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, muy amable, un saludo a la culta audiencia, gracias. Muy gentil, Darwin Pereira, asambleísta electo de Pachacutic, nos ha hecho algunas reflexiones. Ellos aspiran a dirigir la Asamblea Nacional, tienen dos candidatos o precandidatos, Salvador Quispe y Guadalupe Llori. Salvador Quispe, que encabezó la lista de asambleístas nacionales, Guadalupe Llori, quien es asambleísta electa por la provincia de Orellana, ex prefecta de esa jurisdicción provincial, pero claro, están buscando concretar y a definir ese acuerdo con Izquierda Democrática hasta la próxima semana, nos ha dicho. Y también ha señalado que no van a excluir a ningún sector político. Ahí queda para el debate. 7:44 en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:45. Gracias a Sintonía. Seguimos transmitiendo por nuestra señal de radio, por internet y también por nuestras plataformas digitales en Facebook Live y en YouTube de Majestad Radio. Dejemos los temas políticos y hablemos de los temas sanitarios que concentró nuestro comentario. Yo les decía ayer, y voy otra vez a recapitular esa cifra para quienes creen que lo que está pasando es un chiste. Y no, no es un chiste. Ayer, entre miércoles y jueves, el Ecuador registró el número más alto de contagios en todo este año y pico de pandemia. 4.892 contagios de un día para otro. No hay cifra precedente desde que se tomaron las pruebas y comenzó esta estadística. 4.892 contagios de miércoles a jueves según la cifra oficial. Que además
Todos sabemos que hay un subregistro, así que seguramente puede ser más. Hablemos con un especialista en la materia, el doctor Daniel Simancas, director de investigación de la Universidad UTE, que está con nosotros. Hola, doctor, bienvenido. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. A ver, ¿cómo procesamos esta cifra que acabo de señalar? Que estadísticamente, la fría estadística revela que es la cifra de contagios más alta de un día para otro. En 24 horas, la cifra de contagios más alta que registra la estadística oficial aquí en el Ecuador desde que llegó la pandemia, doctor. Dramático, porque ya sabemos que lo que vemos solamente es los casos graves, y esos corresponden alrededor del 15%. Es decir, perfectamente podríamos multiplicarle por 8 y 9 los casos que se están presentando hoy en día. Entonces ahí pues uno ve la magnitud de lo que está pasando. Hay que señalar que muchas de las familias, muchos de los contagios no se realizan la prueba. ¿A quién realizamos la prueba? Cuando el paciente ya está grave inclusive y ya no es contagioso. Entonces seguimos sin entender que este virus se transmite por personas asintomáticas. En este momento, con esa cifra, podemos decir prácticamente que habría el triple o 4 o 5 veces más casos de los que está reportando actualmente. O sea, a ver, lo que usted está diciendo es espeluznante. Si es que es así, habría 4 o 5 veces más de lo que tenemos hoy. Exactamente, porque los asintomáticos no tenemos forma de detectarlos, o a los que tienen síntomas leves. Es tan solo de bajar a lo que pasa a nivel familiar. A nivel familiar, el que está grave, el que le falta el aire, es el que va a hacerse una prueba, pero el que está asintomático, el que le duele un poco la garganta, el que tiene un resfriado, pues máximo se quedará en casa, pero es improbable que vaya a hacerse una prueba, y más aún cuando estas son costosas y no son accesibles de manera gratuita, ¿no? Entonces, y de igual forma pasa con los muertos, Fabricio, ¿no? Los muertos solo podemos clasificar a 1 de cada 3 muertos en exceso que hay en este país, y ahora estamos sobrepasando los 57,000 muertos en exceso y no los 17,000 que está reportando el COE. ¿Qué significa los muertos en exceso para que entienda nuestro público, doctor? Los muertos en exceso significa que en años pasados nosotros teníamos una mortalidad estable que tenía un crecimiento parcial de un 3% cada año, y ahora tenemos más del 80-90% de crecimiento. Hay provincias que pasan del 100%, 200%, por ejemplo Zamora tiene un exceso de mortalidad en estos momentos que sobrepasa el 100% y no tiene una cama de cuidado intensivo. Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, son las provincias con mayor exceso. Es decir, si por ejemplo para el 2020 nosotros teníamos, esperábamos 100 muertos, ahora tenemos 150, 160, 170 muertos. Eso se traduce en la cifra de 55,000 muertos en exceso en lo que va de esta pandemia aproximadamente, y el COE reporta solamente 17,000, es decir, 1 de cada 3 muertos se puede diagnosticar de COVID, el resto mueren o morirán sin tener el diagnóstico. ¿Y este ha sido un fenómeno que se ha repetido a lo largo de este año de pandemia, doctor? Se ha repetido muchísimo, no hemos logrado aumentar el número de pruebas diagnósticas, y es lamentable porque quizá no sea la única fórmula las pruebas, pero sí te ayudan a ver la realidad, nos ayudan a ver la realidad, nos ayudan a creer en las curvas, nos ayudan a creer en las proyecciones que hacemos los epidemiólogos, pero ante la poca capacidad, somos el peor país, uno de los peores países que hace pruebas, y somos uno de los que más muertes tenemos, y los que menos vacunamos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar una fila de pacientes esperando ser atendidos, y también empezar a compilar los muertos como hicimos el año pasado. Eso es totalmente espeluznante, como usted dice, y no se ve unas luces claras de que esto vaya a cambiar, ¿no? Oiga, doctor, ¿por qué la situación ha empeorado? Porque se suponía, que todos esperábamos que luego de los picos altísimos de marzo, abril, algo de mayo del año pasado, todos esperábamos que la cosa empiece a aplanarse. Resulta que hoy tenemos unas cifras terribles. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido, doctor? Bueno, es la falta de entendimiento, la falta de comprensión técnica de este virus. No es igual a los otros que hemos tenido antes en la historia.
Lo que pasó en Manaos es un reflejo de lo que está pasando en Guayaquil, en Santa Elena. Mire, Santa Elena, Guayaquil fueron las ciudades, y Guayas, las ciudades más golpeadas del mundo, al igual que Manaos. Y decía, pues, el anterior ministro decía que el 60-70% de la población ya se contagió. Recordarán ustedes que para que se alcance inmunidad de rebaño se necesita que la gente se infecte en un 60-70% o que se vacune en el mismo porcentaje. En este sentido, en Manaos pasó exactamente lo mismo. Esa ciudad cantó victoria, se relajó, ya no había distancia, no había mascarillas, se abrió todo. Lo que pasó acá en el país en el feriado de febrero de carnaval. Esto es lo que nos está en estos momentos matando. La gente se relajó, todo el mundo viajó, se incrementaron la movilidad de las personas, hubo 50.000 aglomeraciones reportadas por el sistema de riesgos. Y entonces es una bola de nieve. Las personas pensamos que, claro, ¿cómo va a ser de carnaval si ya pasaron los 15 días? Los 15 días no funcionan así. Los 15 días desde que una persona se contagia, los 15 días son, usted puede contagiar desde el día 3 o 4 hasta el día 15, si está sintomático. Y el día 15, la persona contagiada puede contagiar 15 días más. Y si le contagia a otra persona el día 15, pues ya vamos 45 días con el virus, pasando de una persona a otra persona. En este sentido, es una bola de nieve que uno más o menos proyecta que en dos meses y medio empiece a bajar los casos si tomamos las medidas. Ahora hay una saturación del hospital que es, esa es la una variable, y la otra variable es la aparición de nuevas variantes como la británica, ¿no? La británica ha arrasado el mundo y es una variante mucho más contagiosa, y ahora la brasilera es mucho más contagiosa, y es la característica de esta versus la británica es que está escapando a la inmunidad previa de un contagiado. Eso es lo nuevo, quizá lo que yo pueda resaltar. ¿Qué quiere decir esto? Que está infectando a las personas que ya les dio COVID. Eso es muy lamentable. Lo beneficioso es que las vacunas, a decir de la mayoría de reportes, protegen contra estas variantes. Y tenemos que hacerlo rápidamente porque nadie nos quita que luego aparezca otra variante como la sudafricana que ya está en Chile y que esta sí que escapa o reduce la efectividad de las vacunas. Ya ha anunciado Pfizer que necesitará colocar una tercera dosis. Están replanteándose la vacuna y probablemente en unos 6 meses, 7 meses tengamos que volver a vacunar a todo el mundo. Ahora yo le pregunto a usted, a las personas que ya les dio COVID, ¿cuánto tiempo, digamos, de anticuerpos pueden tener como para protegerse naturalmente de un nuevo contagio? De la misma variante y la británica, la mayoría de estudios hablan de 3 a 6 meses máximo, donde empieza a caer los títulos de anticuerpos. Estos estudios son no son conclusivos, pero no podemos permitir que una persona que ya le haya dado COVID no vacunarle, por ejemplo. Uh-huh. O decirle a una persona que ya le ha dado COVID, mire, usted ya está más protegido y las personas ya se sacan la mascarilla, a mí ya me dio el bicho, no molestes, vete nomás a comer, vamos a pegarnos un trago. A mí esa vaina me pasó suave. Nadie sabe las consecuencias a largo plazo que tiene este virus. Hay problemas mentales, renales, cardiovasculares, digestivos, así que no es que uno puede exponerse tanto si ya le ha dado COVID o si se ha vacunado. Así que ese es el error que cometió Chile, ¿no? Una falta de información a la ciudadanía de que dos cosas. La primera, de que la vacuna le protege contra la infección, que es falso. No le protege contra la infección, le protege con la enfermedad grave y la muerte. Y la segunda, que usted ya no, usted queda totalmente inmune y ya no debe protegerse. No. Independientemente que se vacune o que le haya dado, debe seguir las mismas medidas de prevención. Por eso Alberto Fernández, el presidente de Argentina, pese a que se había vacunado con, digamos, con semanas o creo que fue un par de meses antes, se contagió. Y eso, por ejemplo, alguna gente no entendió, ustedes los especialistas obviamente lo explicaron, de que la vacuna lo que hace es minimizar el efecto que puede tener la enfermedad, pero no es que le inmuniza totalmente, doctor.
No, y es un ejemplo. El laboratorio salió a festejar lo que pasó con el presidente Fernández del laboratorio ruso, porque prácticamente lo pusieron como que le había salvado la vida. Una persona de más de 70 años con comorbilidades, que es el presidente Fernández, con un nivel de estrés importantísimo, con mala alimentación por su gestión, se coloca la vacuna y le da como un resfriado común. En otras condiciones o sin la vacuna, esta persona con una mayor probabilidad estaba internada en una unidad de cuidado intensivo y teniendo problemas respiratorios principalmente. Oiga, doctor, aquí hay una pregunta que hace un oyente. Me pide que le consultemos si en centros comerciales son espacios menos riesgosos, porque aquí hay una discusión. Por ejemplo, en el último feriado de Semana Santa, resulta que cerraron los parques, no había cómo ir a los parques, pero los centros comerciales siguieron abiertos. Una locura. Una locura, no es entendible. El parque es un lugar seguro siempre y cuando se controle el tema de la aglomeración, ¿no? En todo lugar hay que controlar la aglomeración, más aún con estas variantes, ojo, ¿no? Lo que antes parecía confiable, ir a un centro comercial, o sea, ¿qué se hace en un centro comercial? Es la pregunta. ¿Usted va a ir a comprar? ¿Va a ir a relajarse? ¿Va a ir a pasar toda la tarde? Recuerde que una variable es el tiempo. Si usted va a estar ahí, no, es que me voy al cine y luego me voy a comer y hay 200 personas comiendo en el centro, en el patio de comidas sin mascarilla, obviamente el riesgo es importantísimo. Imagínese que esta nueva variante brasilera y la británica contagia mucho más que la anterior. Antes se contagiaba una o dos personas, ahora esta dice que contagia a 6 y 10 y la carga viral es altísima. Entonces, lo que antes parecía no riesgoso, sentarme a comer en un centro comercial, ahora sí que podría ser riesgoso. Hay que llevar doble mascarilla, por ejemplo, y ir al centro comercial, pues no a divertirse, no a salir con los niños, no es un paseo familiar. Usted tiene que ir a hacer lo estrictamente necesario, por lo menos unos 2 o 3 meses hasta que esto baje, hasta que se alcance más personas vacunadas y que baje la tensión sobre el sistema sanitario. No es siempre que vamos a estar sin ir al centro comercial, pero es lamentable lo que se hace. Se auspicia el tema de los centros comerciales y los parques quedan pues cerrados y abandonados, ¿no? Oiga, y en los centros comerciales yo he visto que en algunos hasta ya han habilitado las zonas de juego para los niños. ¿Usted qué le recomienda a la gente? Porque claro, los más chiquititos siempre quieren jugar, quieren entrar a esos espacios. ¿Qué hacemos con eso? Yo digo, hay una contradicción ahí, porque estamos reclamando que se quiere iniciar las clases sin medidas de seguridad y a la par estamos haciendo reuniones, fiestas con niños, les llevamos a los centros comerciales, a la zona de juegos. Definitivamente eso debe cerrarse, debe estar prohibido. La manipulación de objetos por varias personas, hay un riesgo mínimo, pero hay el riesgo. Los niños no pueden mantener distancia, no hay posibilidad de que ellos se protejan de la parte respiratoria adecuadamente. Así que yo en contra de esto, más bien auspiciar que haya más parques. Yo no he visto la creación de un parque adicional, los parques son seguros. Salga con sus niños al aire libre, a conocer la naturaleza. Si no hay nadie ahí, sáquese la mascarilla. Puede disfrutar ahí si está en su círculo cercano, pero no haga reuniones de 30, 40 personas. Los médicos nos llega al chat cada día estas cuestiones, ¿no? Que hay 30, 40 personas infectadas porque han hecho un asado y es momento de reunirnos. Hagamos un bautizo, paguémosle al cura, un matrimonio por aquí, por allá. O sea, pensando que esto es mentira, esto es falso, tratando de engañar a las restricciones las pocas que se han puesto. Oiga, doctor, las últimas restricciones que comienzan a regir desde hoy, eso de que, por ejemplo, viernes, sábados y domingos, durante todo este mes de abril y posiblemente mayo, no sabemos qué va a pasar, pero al menos durante abril, viernes, sábado y domingo, se restringe la circulación de 20 horas a 5 de la mañana. ¿Tiene lógica eso? O sea, ¿eso es efectivo o no, doctor? Bueno, tiene una lógica detrás, esta ha sido una pregunta frecuente. Tiene una lógica detrás porque donde más contagio se da es en el ambiente familiar, es en el ambiente de trabajo, son en las reuniones sociales. Es decir, si usted no pone restricción, la gente sale del trabajo, se reúne en las casas, esas son las aglomeraciones, ¿no? Un reporte de 3.000, 5.000 fiestas clandestinas. Entonces, si usted sale, por ejemplo, de la radio, dice, nos vamos a ver esta noche, pues se reúnen 3 o 4 o 5 familias distintas, 5 amigos,
y ahí pues si alguien está contagiado pues transmiten a sus familias y sus familias a los niños y los niños van a las fiestas y así es como estamos en problemas. Tiene una lógica, pero en estos momentos no es suficiente, ¿no? Hay que hacer un confinamiento, desgraciadamente lo digo, a mí no me gustan los confinamientos, pero hay que parar en algún momento porque la situación hospitalaria es crítica. La gente se está muriendo en los como hace un año, ¿no? Se está muriendo en las calles, en las casas, en la sala de espera, en los pisos de los hospitales. No hay ni una cama de cuidado intensivo. Entonces es necesario tomar más medidas para tratar de minimizar la presión sobre el sistema sanitario. Correcto, doctor. Tomo nota y espero que la ciudadanía, los oyentes, los televidentes, los internautas tomen nota de esta posición de nuestro invitado, el doctor Daniel Semancas. Doctor, gracias por el tiempo, ¿eh? Gracias, Fabricio, a Radio Majestad, siempre es un placer. Muy gentil. El doctor Daniel Semancas, director de investigación de la Universidad UTE, con estas alertas. Por el amor de Dios, otra vez, aunque parece ya cliché, no te relajes, no nos relajemos. 8:02 en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:02. Continuamos con nuestra agenda de invitados para la jornada de hoy. Hablemos de reactivación económica. Vamos a establecer contacto con Wilson Merino, él es director ejecutivo de Fonquito. Con él vamos a hablar sobre el Fondo del Emprendimiento de la Ciudad Fonquito 3000. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a aportar? Lo dialogamos con Wilson Merino. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera primero sumarme a las palabras del doctor Semancas. Estamos en medio de una profunda crisis sanitaria que está lejos de terminar y una crisis económica también. Y en este sentido tenemos que buscar un equilibrio entre el cuidado de la salud, que es la prioridad, y la reactivación económica. Nosotros desde la Agencia de Promoción Económica, sensibles a la situación tan crítica que experimentan los quiteños y quiteñas, 33% de los negocios han tenido que cerrar las puertas, 3 de cada 10 personas sobreviven con menos de $3 al día, 3.6% de las personas experimentan hambre. En un escenario tan difícil nos hemos desafiado a inyectar liquidez en las manos de los emprendedores, a apostar por el emprendimiento para reactivar la economía. Vamos a entregar capital semilla y capacitación a través de la iniciativa Fonquito 3, iniciativa que busca que los quiteños y quiteñas tengan sus propios negocios y que puedan generar empleo. Esta es una iniciativa que al día de hoy cuenta con $1.4 millones que provienen de fuentes públicas, pero también de fuentes privadas, y que vamos a poner a disposición de los emprendedores a través de diferentes convocatorias que se lanzaron la noche de ayer y que pues ya están habilitadas a través de la página www.fonquito.es. Quisiera un poquito más de detalle, vamos ahondando sobre los diferentes puntos. Nos está explicando que este fondo, que es de alrededor de 1.4 millones de dólares, pues que está siendo nutrido por diferentes aportes, tanto público como privado, también tienen cooperación internacional. Quisiera saber si nos puede contar un poco quiénes son los aportantes, de dónde llegan los recursos, la cooperación internacional, etcétera, para esta reactivación económica. Sí, claro que sí. Esta es una iniciativa de la Agencia de Promoción Económica de la Ciudad Fonquito. Este es un fondo que se nutre de aportes municipales, de aportes del municipio de Quito con $1 millón, pero también sumamos recursos de la cooperación internacional, de OIT, de WOCU, de pues USAID. Seguimos golpeando puertas, seguimos buscando las mil maneras de hacer crecer este fondo. Yo creo que este es un mensaje muy positivo en medio de esta profunda crisis institucional, esta crisis política, tener a una institución como Fonquito, que es una agencia de desarrollo, que genere confianza y que permita que la gente invierta para poder reactivar la economía. Es un mensaje positivo. Y creo que lo más positivo es que de alguna u otra manera vamos a poder inyectar recursos en las manos de los emprendedores, que tanta falta les hace, ¿no? Este es un fondo pensado en todos,
pero sobre todo en las mujeres, mujeres cabezas de hogar que quieren emprender, que necesitan emprender, en jóvenes que tienen extraordinarias ideas y necesitan un empujoncito para poder materializar sus sueños, en las personas de la tercera edad que tienen el tiempo, que tienen la trayectoria y que tienen mucho que dar para la reactivación económica, para todas las personas que están excluidas del sistema financiero, que tristemente son la mayoría. Así que bueno, desde la sensibilidad de los grupos de atención prioritaria, de los más necesitados, impulsamos esta iniciativa Fonquito 3000, que busca premiar las ideas y las ganas de salir adelante. ¿Cuántas personas, cuántos emprendedores van a tener acceso a estos recursos? Durante todo el año vamos a beneficiar a cerca de 700 proyectos. De lo que va del año, de enero a marzo, hemos colocado 200 recursos mediante Capital Semilla en proyectos de emprendimiento. Esta convocatoria que lanzamos la noche de ayer va a beneficiar a 150 emprendedores más. En el mes de junio lanzaremos una segunda convocatoria para 350 adicionales y cerraremos el mes de septiembre con una última convocatoria pensada en 80 a 100 emprendimientos más. Serían alrededor de 700 entonces los proyectos que recibirían. Más o menos, ¿cuál es el valor establecido para cada uno de los emprendedores que reciban estos recursos? Claro que sí. En esta convocatoria que hemos lanzado se entregará $3,000 a cada proyecto. Aparte de los $3,000 entregaremos capital semilla, asistencia técnica, asesoría integral en temas de promoción y de comunicación. Vamos a trabajar también en vinculación al mercado. Vamos a trabajar en transformación digital para que estos emprendedores también se conecten con el nuevo mundo, este mundo más digital. Y bueno, estamos muy contentos, ¿no? En el mes de junio la convocatoria está pensada más bien en las personas que necesitan medios de subsistencia, medios de vida, de alguna manera incidir en la formalización de la informalidad, y vamos a entregar $1,000 a cada proyecto, además de toda la capacitación y la asistencia técnica. Y la convocatoria del mes de septiembre está pensada en el sector industrial, en aquellos que trabajan en tecnología, en desarrollo tecnológico, y para ellos el ticket será de $10,000. Así que bueno, estamos contentos y pues invitamos nuevamente a la ciudadanía a inscribirse en fonquito.es, la plataforma que hemos abierto para poder favorecer el ecosistema del emprendimiento en la ciudad. ¿Cuáles son las bases específicas para participar en esta fase de la convocatoria, la que fue lanzada recientemente? Bueno, hay dos grupos a quienes queremos apuntar. El primero son emprendedores que tengan una idea. La idea tiene que estar en fase de prototipo, perfil de proyecto. Se van a premiar sobre todo a las ideas que sean originales, que aporten algún componente innovador, que puedan responder a una necesidad del mercado, ideas que puedan ser replicables también. La segunda convocatoria está pensada en negocios, pequeños y medianos negocios que ya existen y que por la pandemia han tenido que modificar su giro de negocio o que necesitan una inyección para poder reactivarse. Es una convocatoria abierta para todas las industrias, pero queremos poner énfasis en la economía naranja, queremos poner énfasis en economía violeta, queremos poner énfasis en el turismo rural y comunitario. El turismo en términos generales ha sido muy golpeado durante la pandemia, y también queremos poner énfasis en las organizaciones no gubernamentales que, además de generar empleo, incidir en la reactivación económica, responden a una problemática país de la cual el Estado no se ha hecho cargo. Así que bueno, hoy que celebramos el Día Internacional, el Día Mundial del Voluntariado, queríamos compartir contigo y con tu audiencia estas buenas noticias. Fonquito 3000, el primer fondo de emprendimiento de la ciudad, una iniciativa muy innovadora, no solo en Quito, en el Ecuador, sino en toda América Latina, una iniciativa que logra colocar recursos en las manos de los emprendedores y que esperamos se siga alimentando con el aporte de todos. Estos fondos que van a recibir los emprendedores y también el lado también industrial, ¿son reembolsables de alguna manera? No son reembolsables, es capital semilla. Si es que al emprendedor le va mal, que bueno, vamos a hacer todo para que le vaya bien, no tendrá que devolver nada. Si le va bien, vamos a solicitar una colaboración de entre el 5 o el 7% de la utilidad del negocio para poder seguir nutriendo el fondo y que otros emprendedores se beneficien, ¿no? Yo creo que
necesitamos incorporar lógicas de sostenibilidad, necesitamos que esta iniciativa no solamente sea de este año, sino que llegue para quedarse. Estamos hablando ya con las multilaterales, estamos hablando con el BID, para lograr incorporar un concepto de bonos de impacto social o pago por resultados que nos va a permitir tener copagadores que nos permitan que este fondo se siga nutriendo y que finalmente sea sostenible en el tiempo. Ahora quisiera también saber sobre el tema de los seguimientos que le van a hacer a los emprendimientos, a los modelos de negocios, cómo van a funcionar, cómo se va a trabajar en esta asistencia técnica para los emprendedores. Sí, claro que sí. Bueno, primero decirte que vamos a incorporar educación y pedagogía en todo el ciclo. Desde la próxima semana vamos a tener webinars para que los emprendedores puedan tener información de cómo inscribirse. Hay algunas dudas, ya nos han escrito algunos emprendedores sobre algunas necesidades que tienen. Así que bueno, desde la próxima semana vamos a tener estos webinars. Vamos a salir a los barrios con pedagogía. Vamos a ir a ojalá a todos las parroquias, ojalá podamos llegar a la mayoría de barrios para que las personas puedan tener acceso a estas oportunidades, ¿no? Yo creo que mientras más participen, más profunda y más poderosa será esta iniciativa, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que las oportunidades lleguen a los más vulnerables. Vamos a tener capacitaciones continuas. Previo a la fase de selección, vamos a dar cuatro grandes seminarios donde los emprendedores podrán capacitarse, pero además relacionarse. Y una vez que los elegidos, que las personas hayan sido seleccionadas, serán parte ya de la incubadora de negocios de Conquito. Una incubadora que va a tener mentores, que va a tener todo un programa de capacitación en diferentes áreas. Y bueno, ese será uno de los indicadores importantes para poder asegurar el éxito de esta iniciativa. Quisiera saber cómo van a calificar, cómo va a ser el mecanismo para evaluar a quienes van a recibir estos recursos, quienes se van a beneficiar con estos fondos. Sí, bueno, todos los criterios están ya cargados en la página web. Hay ciertos criterios en función de lo que se necesita, de lo que está establecido también en el marco jurídico, en la ley de emprendimiento. Vamos a tener adicionalmente un jurado calificador externo para no tener conflictos de intereses, un jurado calificador multiactoral, representantes del sector productivo, de la academia, representantes de la sociedad civil, del empresariado, representantes, esperamos también, de algunas entidades gubernamentales. Y bueno, todo el procedimiento está ya cargado en la página web para que las personas puedan tener acceso al mismo. Se entregarán puntos adicionales a las mujeres, a los equipos que estén conformados por mujeres, a los equipos que tengan jóvenes, equipos que tengan a personas de la tercera edad, a personas de pueblos y nacionalidades, y a minorías en general. Así que bueno, la invitación nuevamente a participar, creo que es una buena noticia en medio de tantas malas noticias que recibimos todos los días. El poder contar con capital semilla para favorecer el ecosistema del emprendimiento, creo que es algo digno de resaltar y pues es algo digno de compartir, y te agradezco enormemente por la generosidad de este espacio. Wilson Merino, quisiera también, y ya para cerrar brevemente, nos están preguntando en las redes sociales, Ricardo Oña nos pregunta dónde puede obtener más información sobre los emprendimientos, y Gabriela Bacasela, ¿va a continuar el apoyo a los huertos urbanos? Si tenemos, por favor, estas dos respuestas de las redes sociales. Sí, claro que sí. La primera, pueden escribirnos un correo a conquito@conquito.org.es. Todos aquellos que tengan alguna duda en el proceso de inscripción pueden escribirnos a esa dirección. También pueden contactarse con nosotros al teléfono 2510-2510. También pueden inscribirse en la página, en la plataforma que hemos habilitado, www.fonquito.es. Sobre los huertos urbanos, sí, no solamente que los vamos a mantener, sino que los vamos a multiplicar. Nos hemos desafiado a aperturar 250 huertos urbanos adicionales durante este periodo. Vamos además a apuntalar el Centro de Interpretación de la Agricultura Urbana, un proyecto transformador en la ciudad capital, en la cabecera norte del Parque Bicentenario, un proyecto que pone en el centro la agricultura urbana. Así que bueno, sí, y todas las personas que quieran ser parte del programa de agricultura urbana también pueden contactarse con nosotros. Estamos muy activos en las redes sociales, estamos en Twitter como Conquito UIO, estamos en Facebook como Conquito.
escríbanos y estaremos todos muy prestos para responder sus necesidades y para poder colaborar. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes nuevamente y bueno, un feliz resto de jueves, feliz día del emprendimiento. Viernes, a todos los ya estamos en el último feliz, día. Feliz viernes y feliz día del emprendimiento a todos los emprendedores que luchan día a día por materializar sus sueños. Sigan adelante. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Wilson Merino, el director ejecutivo de Conquito, hablando del Fondo de Emprendimiento de la Ciudad Fonquito 3000. Nos ha explicado que son alrededor de 700 proyectos los que serán beneficiados con un fondo de alrededor de $3,000 cada proyecto. Si ustedes quieren más información, estará habilitada la página web www.fonquito.es y pueden encontrar las bases para participar por estos recursos, una manera también de reactivar la economía. Quienes tengan utilidad posterior ya avanzado todo el tema de la capacitación y del proyecto, podrán aportar con un 5 a 7% de la utilidad que hayan generado para poder continuar con este fondo semilla y que se pueda seguir ayudando a otros emprendedores. 8 de la mañana con 17 minutos en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 17 minutos y Reemprende Ecuador y Shell Catch buscan impulsar la pesca artesanal de Manabí, también de esmeraldas, mediante el impacto económico. Para dialogar sobre este tema estamos ya con Alfredo S. Feire, el expresidente de Shell Catch, que es una innovadora tecnología que agrega valor a los diferentes productos pesqueros. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por dejarme hablar con usted esta mañana. Muchas gracias a usted por su tiempo también y por esta entrevista. Bueno, quisiéramos preguntarle, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Cómo va a funcionar el apoyo a los pescadores? Nos han dicho que es para las zonas de Esmeraldas y también de Manabí. Cuéntenos, por favor. Sí, hace 10 años tuvimos una reunión que iba a cambiar nuestras vidas. Nos juntamos con presidentes de las confederaciones más importantes de pesca de Chile. Los pescadores nos dijeron que entendían la necesidad industrial, la necesidad sectorial de mejorar y transparentar la pesca, pero nos dijeron, por favor, ayuda a nuestras vidas, mejora nuestras vidas. Y ese camino de los pescadores artesanales de Chile nos llevan a los pescadores artesanales de Ecuador, al señor Espeusi de Rocafuerte, al señor Roger Castro de Don Juan, al señor Pablo de Mera de Chamanga, a Manabí, a Esmeraldas, ¿no es cierto?, para poder replicar la metodología, la tecnología que estamos implementando junto a socios fundamentales en Ecuador para poder mejorarle las condiciones de vida y entregar un producto de excelente calidad a Quito. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo entregar este producto de excelente calidad? También apoyar a este segmento que es la pesca artesanal que tanto necesita también. Sí, lo que pasa es que es delicado y nos tomó 10 años entender cómo hacerlo. Y primero uno parte con los socios principales, organizaciones fuertes en los países, en este caso Reemprende, en el caso WWF Ecuador, son socios fundamentales que ya trabajan en el sector hace muchos años, que alinean los objetivos, que quieren una pesca que sea beneficiosa para la pesca artesanal y para el sector, y ahí uno empieza, ¿no es cierto?, con un proceso de selección para poder identificar esos pescadores que son visionarios que ven y comparten el futuro, son verdaderos embajadores, y esos pescadores traen consigo otro embajador muy importante como los restaurantes que compran, como Pez Vela, Siré, Marcando el Camino, restaurante 3500, Yam Yam, Cardó, Terra y estos chefs, ¿no es cierto?, que comparten esta visión. Esto es lo mágico de esto, es que los pescadores hablan y se transmiten igual que los chefs, igual que y todo por esta cosa común que es la buena comida, el buen pescado y la nutrición, ¿no es cierto?, en estos momentos tan difíciles con el tema del COVID, poder de alguna forma entregarle un mejor precio a los pescadores artesanales y que ese pescado
que se desintermedia, por así decirlo, llegue a más gente, llegue a más personas que quiera disfrutar de este producto tan importante para nuestras vidas. Precisamente en ese punto quisiera preguntarle sobre las falencias de la comercialización, porque generalmente el tema de la falta de conocimiento por parte de los pescadores artesanales sobre los precios, sobre el valor de su producto, hace que dentro de la cadena de comercialización pues los intermedios tengan un margen superior de ganancia y el pescador artesanal pues es castigado con los valores que recibe por su producto. ¿Cómo van a trabajar para que esto se regule y para que los pescadores artesanales pues puedan recibir un mejor tema económico y también generar pues más impulso a sus negocios? Absolutamente, usted tiene toda la razón, y lo que hemos descubierto es que todos queremos ayudar a la pesca artesanal y a veces la intermediación ha sido ha operado de buena forma y a veces y en su gran mayoría no de muy buena forma, porque hay asimetrías de información. Y a veces lo que termina pasando es que el pescador, ¿cierto?, no tiene las herramientas de información, no tiene acceso a los mercados y tiene un extraordinario producto. Y lo que vimos es que en general, históricamente, o uno dice, mira, apoyemos solamente con conectar con los compradores, pero eso solo no resulta. O apoyemos entonces solamente con logística, eso por sí solo no resulta. Apoyemos con mejorarles con tecnología, solo eso no resulta. Entonces lo que descubrimos junto a los pescadores y a los compradores es que hay que entregarle todos estos factores juntos y juntos generarle a ellos mayor libertad para poder entregar un producto completamente diferenciado con tecnología, con acceso a canales logísticos y con compradores que quieren tener este acceso directo. Entonces esa ha sido la fórmula de éxito para nosotros y que se valida junto a los pescadores de Ecuador, de Esmeralda, de Manabí, que tan generosamente han decidido y tan voluntariosamente han decidido participar en un proyecto sumamente tecnológico que está empezando a entregar beneficios el día de hoy. Quisiera saber cómo lo están haciendo específicamente. Usted nos ha explicado que el tema es que no se puede hacer las cosas separadas, que hay que unir la tecnología, los canales logísticos, los compradores. En eso basan este proyecto. Quisiera saber cómo lo están haciendo, cómo les están dando esta facilidad a todos quienes están siendo parte de este proyecto suyo. Mire, la verdad que es muy importante lo que usted dice, porque el camino nos ha enseñado y hemos tenido, verdad, mucha suerte, y por eso me fascina este programa, porque el emprendimiento es clave de todos los actores. Todos los actores tienen que tomar un voto de fe, tienen que apostar en el futuro y tienen que ser muy aptos para poder integrar la tecnología que nos favorece hoy día. Hoy día es ya común el tema de Uber Eats, ya es común, ¿no es cierto?, las tecnologías de comunicación, las tecnologías que coordinan la logística. Y tenemos la gran suerte de la abertura de mente, por ejemplo, el gobierno de Ecuador ha sido fundamental en abrir el camino para validar estas tecnologías, porque no es solo un emprendimiento tipo Robin Hood que llega allá y trata de conectar todo, sino tenemos aprobación, ¿no es cierto?, del paraguas que facilita las reglas del juego, no se puede hacer esto. Entonces, Ecuador ha puesto todo de su parte para poder habilitar este proceso, para poder facilitar y poder hacer de que cada uno de los aspectos, que se haga un análisis en detalle del pescador, desde que sale en su embarcación, el equipamiento que va a bordo, hasta que se recibe, hasta que se escanea la etiqueta, hasta que aparece en el marketplace frescapesca.com, que se está lanzando en Ecuador ahora de manera beta, para poder integrar el monitoreo de toda la cadena hasta los consumidores finales, para que el QR que se escanea en el menú del restaurante o de la pescadería pueda interactuar el consumidor con el pescador directamente. Todas estas cosas se unen, no solo la logística, no solo el monitoreo a bordo, sino que también la promoción y el marketing, que es lo que buscan todos al final. Aquí, cuando uno emprende, o ahorra costos para generar un beneficio, o genera más ventas. Y eso es lo que esto trata de hacer para todos los actores. Entonces, no fue llegar y instalar una tecnología en un aspecto y chao, sino que había que evaluar y entender cada uno de los personajes de la cadena y cómo se aplica la tecnología en cada etapa. ¿En cuánto tiempo ustedes planean ya tener resultados de este proyecto? Es decir, por ejemplo, para lograr esta interacción, que el consumidor en el restaurante sepa de dónde vino el producto, que el pescador ya esté involucrado con todo el tema, con todo el proceso, la comercialización, etcétera. ¿Cuánto tiempo va a tardar este proyecto en ser implantado?
Mire, nosotros ya estamos trabajando con los restaurantes Pez Vela, Siré, Marcando el Camino, Restaurante 3500. Disculpe el aviso, tengo que aprovechar su audiencia. Somos Grupo Z, muy importante, Cardó, Terra. No se pueden Kitu. Mencionar las marcas. Sí. Mire, pero... disculpe, todos estos restaurantes y lo Jimmy Seafood, y con eso disculpen a los otros que no le he mencionado, que aparecerán en nuestra página, pero ellos ya están empezando a recibir producto. Entonces, el consumidor final, vengan a estos restaurantes, vengan a conocer a estos pescadores, la historia de los pescadores, sus productos. Los chefs son de otro planeta. La verdad que yo estoy impactado con la cocina ecuatoriana, el potencial que tiene. Nosotros tenemos operación en Perú y obviamente muy impactado con la cocina peruana, pero la verdad que me causó un impacto la cocina ecuatoriana y el potencial que tiene y la sofisticación de sus chefs. Por favor, vengan a estos restaurantes y lo promocionaremos a través de frescapesca.com, a través de nuestros héroes y heroínas, que son los más débiles, que son los pescadores artesanales, que los vamos a fortalecer junto a su ayuda. Ya para cerrar, quisiera saber sobre las proyecciones. ¿Cuántos empleos esperan generar? ¿En cuánto tiempo con este proyecto? Mire, la verdad que hemos estimado que los pescadores ganan menos de $5 al día, ¿ok? Por la variación que tienen del riesgo que toman en la pesca. Son verdaderos emprendedores, toman riesgo con combustible, con salidas a pesca, salen, a veces no vuelven. Entonces, lamentablemente, y tienen familias, obviamente, como todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el tema clave es poder aumentar los ingresos para que puedan ellos tener más capacidad adquisitiva, que puedan llevar más a la casa para poder para poder mejorar su vida. Entonces, al final, digamos, es una capacidad de generar empleo a nivel de integración de la cadena, pero en realidad nuestro objetivo inicial es aumentarle los dólares por día. Ese es nuestro láser ahora. Estamos ahora con 15 embarcaciones entre Manabí y Esmeralda, gracias a Reemprende y WF Ecuador, y vamos ahora a escalar con la cooperación alemana y con otros proyectos, ¿no es cierto? Vamos a ir creciendo en cobertura en las próximas semanas, pero todo depende también de nuestro éxito a nivel de los restaurantes, que haya una participación y un esfuerzo, y gracias a emisiones como la suya, programas como la suya, nos permite comunicar esto, así que le agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias a usted por esta entrevista, por este diálogo. 8:28 estábamos dialogando con Alfredo Svein, él es presidente de Selcatch, hablando precisamente del proyecto que mantienen para impulsar la pesca artesanal en Manabí y Esmeraldas. 8:29 en la primera hora. Bueno, finalizamos el espacio rápidamente. No se olviden que desde hoy se aplicará la restricción vehicular a nivel nacional de 8:00 a.m. a 5:00 a.m. en las carreteras del país. Es decir, no habrá la posibilidad de circulación en carreteras, con las excepciones del caso, obviamente, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. viernes, sábado y domingo. Va a ocurrir esto hasta el 2 de mayo, a partir del día de hoy. Ojo con eso. Y en el caso de las 11 provincias donde se aplicaron justamente las últimas resoluciones del COE, igualmente, por ejemplo, en el caso de Quito, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, donde nos escuchan, desde las 8:00 a.m, restricción de la movilidad hasta las 5:00 a.m, hoy viernes, mañana sábado y domingo. Tome nota, por favor, a cuidarse, a no relajarse, que la cosa está grave. Silrat, buen fin de semana. Muchas gracias, Fabricio. Excelente fin de semana para ti, para todas las personas. Recuerden que la situación es gravísima. Por favor, doble mascarilla si usted puede. Es la recomendación que nos han dado también los especialistas. Mantenga todas las medidas de distancia. No se aglomere, no vaya a reuniones sociales. Cuidémonos todos, que si uno se enferma, no hay unidades de cuidados intensivos. No va a poder recibir atención médica. Claro que sí. Ya viene Juntos con Meche Castro y la buena programación de Majestad Radio. Igualmente, buenos días, Santo Domingo, en Majestad Televisión. Con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será hasta lunes.